Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Reish. ¿Cómo andan todos por ahí? Bienvenidos a un nuevo directo donde vamos a estar viviendo, compartiendo por acá las aventuras de los flauteros. Estos mancos más mancos que ni siquiera llegan a flauta, pero bueno, la idea es divertirnos un rato con curas de los newbies. Vamos a pasar un partido. Por ir arrancando. Por acá, a ver, a ver viene por acá mi hermano hola hermano aparece carlitos maizares hola carlito por fin jugando sin saber dale que tengo ganas de ir de reírme me dicen el hola Carlito. salió salió Vienen gustando mucho estas partidas de Manco, así que dije bueno vamos a darle un poquito la oportunidad de hacer un exclusivo de mancos directamente esperemos que sea divertido para todos yo creo que sí bien partido dice mauricio recién ese ciclista de lo de 900, y se deberán ser, mira, por ahora vamos a estar arrancando. Antes de arrancar con cualquier partido, quiero que ustedes vean lo que hay en la carta. Está divertido. ¿Eh? ¿Tuki? Y tú, amigos, cómo andan. Vamos a arrancar con esta, con esta, sí. está la musiquita del Star, que era una cosa que. Extraño venir a streamear solamente para escuchar esta música. Ahí está. Díganme ustedes qué vemos, amigos. A ver qué están dispuestos. A ver hasta qué elo se animan a digerir. Yo creo que arrancar por lo más bajo. De lo más bajo sería lo mejor. Para la ocasión. Y después de última vamos variando. Tenemos, fíjate. En la carta, desde elo 200, más o menos. Acá hay una partida de unos 251-210 de elo. Hasta partidas de. Y no podríamos estirar hasta mira, una página entera del dashboard. Y no llegamos a 700 de elo. Y después llegamos ya a los 800. Mira la cantidad de 800 que están jugando, 900, increíble. Son una pandilla que te digo que si se amotinan conquistan el mundo los noobs. Son mucha cantidad, es tremendo. Lo más bajo sí sí dice Angelito. Pero en una arena de 300 salen en cinco horas. Dice una arena, verdad? Este es este una Arabia. Mira, 378, 306. Mejor que esto van a andar. Yo creo que arrancamos por acá, ¿eh? 800 está bien, dice Felipe. Nada, estás arrancando muy arriba. Eso ya saben jugar. Por lo menos saben que creo que 4 6 o eje, 4 madera. Eso lo saben. Estos calculo que no. Vamos a arrancar por acá. Tenemos un checo contra un británico. 378 de hilo contra 306. A ver si esos 72 de hilo de diferencia se notan. 72. Comienza a jugar ya, dice Donic. Ahora, Donic. Ahí está. Bueno, 70 puntitos de diferencia en el hilo. Por aquí. Para ver estos maestros de Elo bajísimo en Arabia. ver, contra Eslavo. Jack contra Roch. Un arabiazo. Un Arabiazo ultra abierto, sin madera prácticamente. Una Arabia de estos rulleros. Bueno, dos casitas para, para... ¿Qué tenemos acá? Tenemos un Star Prolijo, dos casitas. Tenemos siete en oveja. Tres en madera, está bien, se le pasó uno. Tenemos siete y tres por acá. Parece que siete y tres es el will order de del Elo más o menos 300. Ahí son 7 ovejas y 3 a madera. Ahí está, perfecto. Próximo, casa el chancho. Si querés jugar con un 300, casi 400, maestro, acordate. 7 a comida, 3 a madera. Sin campamento de madera ni nada. La aldeana viene a cazar el chancho, se olvida dónde está y dice: Bueno, ya que tengo unos limones por acá, tenía amnesia la aldeana. Tenía amnesia la aldeana. Hay apuesta, me gusta lo de las apuestas. Ahí vamos a hacer una apuesta por acá. Para que les recuerdo de todas maneras quién es quién. Roche es el 378 y Wack 306. De hecho, vamos a hacer así. Ya que nos da la posibilidad de esto, le ponemos eh, 378 es WAC y Roach es 306. Bien, digo, déjame corroborar. Ah, no, el WAC es el 306, está al revés. Hacemos así, Tuki, Tuki, 306. Uh, para que tengo la botonera en los números, qué boludo. Ahí está, perfecto. Y ahora sale la encuesta. ¿Eh? ¿quién gana acá? Usted dirá, maestro Jack. 94, el que se en el Titanic. O Roch. El Rocho, el de la villa. El parente. Es bueno. Ahí está, ahí está. Trae un chanchito por acá el maestro. De manera perfecta. Creo. Me complica, pero mira cómo lo hace la calecita, el aldeano, Lo hace la calecita el chancho. Listo, calecita, chanchito casado. No perdimos ni un aldeano. Por este lado, ¿cómo vamos con el de los chanchos? casamos el chancho, estamos bien, estamos bien. Estamos ordenadito hasta ahora. Una casita más, muy bien el azul. Está House, obviamente. Pero mete una casita a Idlea. ¿Metió telar? No tiene telar. Podría ser un buen momento para meter el telar ahora, ¿no? Mientras tenemos que esperar a que salga la casita. porque acá este maestro está a punto de quedarse House. Dejó tres minutos de Idle TC. Polémico. Y se va a poner a Idlear de vuelta en cuanto se le olvide la casita. Porque se le está olvidando la casita. Ya es tarde para la casita. Y... Lean dónde va? Va a un león, ¿no? Los leones, no, Alianas querida, por favor. Leones no se comen. Creo. ¿Qué haces sí, la el Pato. ¿Qué pasó? Hola, Iga. Vengo por esa miniatura. Y se liga, eh, Iga. Caíste enteramente de Dios. Ahí va. La aldeana viene a hacer dos casitas. Mientras tanto esperan a que salgan los parientes por acá los aldeanos. Los casa por este lado para el bere. -bere. ¿Cuál es el favorito por acá? Supongo que Roach, ¿no? Que tiene más celo. Pero ahora le van todos a Jack. Me gusta, me gusta que la gente hinche por el menos celo. El que va haciendo las casitas mediante. Se va jauseando de momento. Flauta coin, puedo ganar, dice ciclista. No tenemos coin acá, lamentablemente. Podríamos hacer unas moneditas sin valor, pero no hay ningún juego con el YouTube. Nada, como una buena partida de 300 de lo con unas buenas secas para sacar la risa, dice Milton. Te vas a reír igual, eh. Para andar por la miniatura, dice Antonio. Bueno, gustó, gustó la miniatura. Parece vendimos el humo. Y mirá, fíjate, fíjate que el humo no está mal vendido, porque se acaba de morir una liana comida por un rinoceronte en la zona del molino. Maestro de más alto elo. arranca peor el que se supone que es mejor. Tiene un aldeano atorado por acá que se atoró con la cola de. ¿Qué está haciendo? El maestro se atoró con las chuletas en el trasero del rinoceronte. Se quedó encajado en el trasero del rino. ¡Hace fuerza, hijo! Échele agua! Le ¡Agarró la carretera! Bien, ¿Sí, maestro. Ahí viene el aldeano a ver qué pasa. No, ni bosta. Nada más da vuelta. Lo feudal, el rojo. ¿Pero qué le pasó a este aldeano puntualmente que no trabaja? ¿Qué es si le impide? No tiene ningún hitbox de nada que lo esté estorbando, solamente el hitbox del reino. Como que está adentro de la órbita del rinoceronte. Maestro. Bueno, ahí está, haciendo que se ponga un poquito triste la eficiencia laboral del maestro de azul. Aún así viene mucho mejor que la del rojo, ya está granjeando. A ver qué hace, se dice en madera, tiene nuestro campamento de madera y en la madera más lejana para que nadie sospeche que está cortando madera. Entonces no lo buscan los de Greenpeace. Mete más granja. No mete ni el cuartel, pero mete más granja. Faltaron encontrar ovejas, pero no importa. Está estacionado el scout acá, a la vista del camello. Está muy relajado. El maestro se olvidó de dónde iba. Está todo muy relajado, eh. El aldeano sigue atorado. El scout sigue estacionado. Una partida para nada emocionante de momento. Están luchando consigo mismo los muchachos por acá con el enredo de manos que suelen tener. Este tiene madera como para un cuartel, como para un establo, pero no mete un cuartel todavía. Ya estamos en tiempo de meter un cuartel, pero no mete un cuartel. Tiene que rushear Scout, pero también sacauro como si fuera a querer jugar arquero. Que se yo vio? No sé por qué hacen las cosas. Creo que no saben por qué hacen las cosas. Solamente están jugando. Qué bien que andes jasteando partidas de miedo o ¿Sí te agradece, y seguro bueno, eso, bueno, bienvenido, amigo. Acá estamos viendo a los muchachos que no se ponen a estudiar el juego, que simplemente juegan improvisando por amor al arte. Y suelen tener tremendas magias, porque al ser un juego improvisado es medio como que van reaccionando según lo que vaya necesitando la situación. Y mientras tanto. No se sé, pelea, no hay ningún apuro por pelear en este. Lo yo me gusta también. Es como que... Bueno, vamos a tratar de vivir en este lugar. Siempre cuando los rinocerontes no nos coman tanto aldeano. Y después vemos cómo se gana partido. Feudal. Perfecto. ¿Qué hacemos acá, moldeano? No hay tecnologías todavía, ¿eh? Ninguno metió ninguna tecnología. Corregime si me equivoco. Dos tecnologías metió el azul. ¿Qué tecnología metió el azul? Edad feudal, sí. Perfecto, y Ah, listo. No, no, no metió estelar. ¿Qué metió? Tecnología metió, a ver... ¿Cómo puede ser que dice dos tecnologías? ¿Tiene alguna gratis el eslavo? A ver, ayúdenme con esto. Dos tecnologías. El otro metió una tecnología. Azul. Que es el paso feudal. Tampoco hay prisa para la mejor económica. No, no, olvídate. Hay gente que vive para la paz, dice Cherizu, claro. El ver gente como uno, dice el Mati Falina. Te hagas ser humilde vos, Mati, que sos bravo. El de Nacho es otro Jack, dice Brian. Abajo aún. ¿El, ¿El tucán tiene un, un Nacho en su clan? ¿Un coso o un Jack? Ah, chicos, era perfecto. Vamos, hijo. Tenés un gráfico que te dice qué tecnología metió en qué minuto Sí, eso estoy viendo por acá. A ver, déjame ver. Tecnología debería decir. Igual te las muestra. Chi no nada acá, hijo. Bueno, no importa. Pero ahí está, ve. Acá te aparece H, collera que metiste, muchacho. Entonces son tecnología Ahora me hace más sentido. Pero no sé cuál es la del azul. Ah, debe tener... Claro. ¿Qué tiene suministros gratis. Eso, eh, huevón. Tiene suministros gratis. Es eslavo. Oh, y dos horas quemándome la cabeza. Como dice acá su Supply. Dice, huevón, perfecto. Claro, claro. El eslavo tiene esa y gambesones gratis. Gambesones en castillo y suministros en feudal. Va a jugar este tablo. ¿Para qué saco oro? No me, no me preguntes. No lo sabe él tampoco, simplemente sacó oro porque estaba ahí. Qué lindo, el lindo oro, mira cómo brilla. El oro ve que saca chispita. El oro, ¿qué otro recurso saca chispita? Además del oro, ¿no? hijo Ninguno, olvídate. Tal vez una reliquia, el arquebrillo. Mira cómo brilla la reliquia, ¿viste? Estella. Y bueno, y el establo para jugar scout, también. De última puse el, el oro para meter el mercado. La piedra para un castillito. En algún futuro. No, no, espero no muy lejano. El bereber, por su parte, mete la mejora de la minería. Sigue con su barrio acá en línea recta. Se van terminando los tomates, se ha granjeado bastante. Me gusta que por lo menos tuvo en consideración el H y la collera. Ahora la del oro también, pero no veo ni un cuartel. Se va a morir. Este muchacho está sacando 750.000 lanceros. Meter suministro para sacar lanceros suele ser un error también. Que. que veo que tiene gente de más celo. Y de mucho más celo. Incluso calculo que hay gente de más alto que el mío que no sabe. Suministro solo para la línea de milicias. No solamente. Eh, no aplica lanceros, digo. Así que ojo, hijo, ojo. Los aldeanos también sacan brillo. Si sí, los aldeanos a veces cuando trabajan en algún recurso brillan. ¿Están brillando los aldeanos? el oro? No, no. Los aldeanos no brillan. Si brillan es porque están sudados de tanto trabajar al sol, en este Arabia. Mira como patrulla por acá tres lanceros para patrulla cómo bueno, le viene el tercero al día de de ustedes míticos están los cobainis ahí están azcato, azcato, las catobas catobas las sandianas, sacando piedras viene el scout guarda se desestacionó el scout pasa que quiere guardar el oro para la posteridad dice claro debe querer poner al plazo fijo mira que después te meten el, el petrodólar y fuiste te vas a meter los lingotes en, en, en no sé en un almacén hace campera de pluma hola hijo 950 muy pero para esta partida, ¿no? Sí, a la par de esto, maestro, vos sos Dios. Tenés como 700 puntos más de hilo. No sé si tanto, pero 500 fácil. Ah, pero qué rico. Solo brillan los aldeanos héroes del mitología y ¿sí? el ciclista. Aldeanos héroes del yo ¿Cuáles eran los aldeanos héroes del mitología? ¿Los enanos? ¿De la parte nórdica? No me acuerdo. Bueno, metí la hacha por este lado del maestro. Después de haber metido la collera también. Carretilla, mete. ¡Yo se va de los castillos! ¡Eso! ¡Herrería y cuartel! Empieza a meter edificio. pero pierde de los castillos este maestro. Y viene bien el berebere. Regalería por acá. Después de haber sacado un montón de lanceros y haber metido en esta para meter un caballo. Está haciendo de todo un poco. Regrangea y granjea. Por lo lado, bastante prolijo el granjeo de ambos. Y no tiene ningún simétrico ni nada de eso. Por lo menos por ahora. Bueno, esta granja está medio subicada, Podría haber ido ahí, pero no me importa cortar madera la herrería no mete tecnología de la herrería está esperando creo que lo que quiere son los dos edificios para operar a la edad de los castillos porque viste cuando pones ahí abajo te dice falta otro edificio entonces mete la herrería y mete el cuartel pero claro que el cuartel es un edificio de alta edad media o sea que no le va a servir para un carajo y cuando suba el cuartel le puede dos horas con esa aldeanita. mira qué lindo barrio que va planificando al maestro. Está con el maestro mayor de obra ahí preparando. Ahí está, ¿eh? Ahí está cliqueando. Ahí está cliqueando con boludo no pasa nada. ¿Qué pasa? No puedo esperar a las de los castillos. ¿Qué te falta? Ayer un mercadito? ¿Un establo? ¿Una galería? Dale, maestro. Vos vos? Dale, vos. No, este ya me hago granjero. Todos son granjeros acá. Puedo ser muy feliz aquí, dice. Mira cómo se puso a laburar con salir la aldeana. ¿Vos te das cuenta de la escena? El maestro en realidad estaba ahí rascándose las bolas. Qué lindo sería ir a pescar con los pibes. Después nos juntamos a ver el partido. Y después nos hacemos una seca mientras de ahí llega la señora y se pone el oro No, 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 estaba sembrando acá, como vos me dijiste, fíjate que se nos pase la fecha. Se viene la lluvia ahora. Así me gusta, cacho. ¿eh? No te quiero ver rascando teras pero te cuidado con la vecinita, la chirusa esa que te anda mirando. Yo la veo, cuando cultiva, te mira. y Tiene la vieja loca. Partillo en la mano, cuidado. Va a sacar oro, oro en la loma la hostia. De este oro y arriba. No, ella quiere oro para sí. Rola fiebre del oro la señora. Mientras tanto, retirado. y minería de piedra, lancero defendiendo el oro, lancero defendiendo la piedra, lancero defendiendo la granja, cautito defendiendo el establo y muralla defendiéndolo todo. Párense, maestros. ¡Hola, loco! ¿Qué haces, hijo? Hasta el loco vino, mirá qué bárbaro. El toxia y las granjas, ¿no? Sí, sí, lo tuvo ahí. Lo mandó a laburar al maestro. Azul. Claro, y después la muy chirusa, Ahí está con los otros dos, hecho, una roca. Cortando oro. Muy bonito. Es la cuenta Smur del loco, dice. <laughs> el Roch. Capaz que sea roche como granjeo. Esta granja, esta granja es bastante loco-cereja. Si te pones a ver, está a un cuadrito de distancia. Es muy buena granja, realmente, comparándola con la del loco, pero. Chafa. No las hace tan rápido, eso sí te lo puedo asegurar. Mientras tanto, por acá, da igual. Cortando oro y tía. es. El oro se corta, es blandito. El oro no te vas a creer que es tan duro. Ah, no sé qué tal el oro. Para mí debe ser medio blando, medio como el cobre. No sé, nunca tuve oro en mi mano, hijo. ¿Acaso parezco a alguien que haya tenido oro alguna vez? Bueno. Y el edificio para operar de los castillos, te lo regalo. Ahí va a ir un establo y una galería, como para asegurarse que alguno de los dos sea, porque el cuartel no fue. Viendo esa lógica, tampoco debería ser el establo y la galería, pero por lo menos lo va a intentar el maestro. Ahí está, iba dispuesto a construir todos los edificios que tiene dentro del panel de construcción, alguno ha de ser. ¿Quién me utilizó esa lógica alguna vez jugando a Age of Empire, no? Aprendiendo de niño. ¿Qué te pasan esas eventualidades? Mira, mira cómo se lo chumba el lobo. Y yo, Vení, vení, vení. No pasa nada por el desierto. Hay oro, hay oro. Esta voy a ir. Ya sé que hay leones león no ningún boludo del azul. Se queda por acá juntando cautito, arquerito. Lloraría por acá. Casi está por allá. Sigue por ti y todo, ¿eh? Todo muy elegante. 30 al día, no 37. 5 horas de idle TC para ambos jugadores. No, mentira. 6 minutos y 9.30 para el azul. Que llega a los 30. Es de lo que llega a los 30, ¿eh? Claro. Sí, 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 tienen el, el toque de los 30, muchos de estos jugadores que hemos visto, que ganan 30 aldeanos y después no se saca más aldeano por un buen rato. Se respira, se deja descansar el centro urbano y después, pimba, de vuelta empiezan a arreglar, lo, lo, no sé, asignación universal por hijo, lo que sea, pero aumenta el crecimiento demográfico. Telar por ahora, claro, primero hay que vestirlo a los aldeanos, no puedes traer aldeanos al mundo y tenerlos completamente en polainas cortando madera de una manera bastante ineficiente ya. En el medio de la arena del desierto. Claro que no. Está. Ay no vamos a la edad de los castillos. Vamos, viejo. Y en Jack se va a la edad de los castillos. Jack no se hunde el Titanic todavía. Así que disfrute, saca piedras Se puede pensar en un castillo. Otro establo. Creo que lo llevo el árbol de tecnología. Dijo breve, descuento el establo, date los castillos. Y triple establo. Va a ser la triple establo. O sea, es buenísima. Me gusta. Que respeta la distancia de dos cuadritos entre los edificios militares. Por acá. Una distancia bastante óptima. Para el no tosqueo. Castillo al fin, dice esto. Sí, tranqui, tranqui. Ganate fast imperial de rojo, dice Milton. Es que lo va a poder hacer. El tema es que encuentra los edificios. De última si es un castillo te salva, ¿viste? Castillo zafa. Pero de que meta la universidad, el monasterio, el taller y todo eso y se cuenta. Olvídalo. A partir de los 30 aldeanos tenés que pagar ganancias, dice Álvaro. Claro, trata de tener la pyme ahí lo más pyme posible. Mirá, colas es de aldeano. Ahí habilitaron los planes, ¿eh? Ahí habilitaron los planes. Se viene el crecimiento demográfico. Chin, sí, maestro no piensa, jugar a nada. Estaciona el caballo ahí al margen. Asegurándose de que no venga ningún meteorito ni nada. Que pueda dañar a la tierra. Y se va para adelante con esta tropa, eh. Voy, voy, voy. Mira cómo encara. Vamos, hijo, dale. Muy despacito. Muy despacito. No. Están practicando, están entrenando en realidad. Están practicando formaciones. Y se van a encontrar con los centauridos de berber y el, barro, el barrio simétrico. El barrio pinta la guerra nomás. Se armó la cagada, eh. Uh, listo, esto es fácil, dijo la soleta, está redonado. Mira, mirá, caballos en la colina, al lado de los camellos. Dale, dale. Y empiezo a no qué, Mira qué linda imagen. Linda imagen, arqueros, sin fletching ni nada. Llega a la hora de los castillos. Cambian de forma de manera mágica. Los edificios y se vienen los. Se vienen los camellos. Ahí va, camellos. Un par de camellos. a Estos arqueritos sin más uno. Creo que se los comen. Deberían. Bueno, va a ser una guerra bastante. Particular. Supongo que no va a poner punto de reunión adentro de los establos. Entonces se van a ir regalando uno a uno los camellos, Ah, puso punto de reunión para atrás, perfecto. Lo del punto de reunión. Ahí, doble cliqueo, dejo tinga para acá. Y acá estacionamos los camellos hasta que seamos un par. Y una vez que seamos un par, lo atacamos y lo matamos. Dale. Listo, dale. Perfecto. meter tanto house, 60. Ahí va a meter un campamento de madera. Un par de casitas por este lado Para aumentar el tamaño de la wall. Gualea. El azul tiene el concepto del gualeo O sea que el rojo no tiene El rojo tiene el concepto de la simetría O sea que no sirve Una vez que aprendes eso Ya, viste, aumentás Por lo menos 50 puntos de lo calculo O 70 Como viene siendo el caso por acá La doncerita para matar a camello, Tiene 8 lanceros, eh Guarda ¿Vale, camello! camello Uh Yo el otro de camillos! Este viene y se dona un poco Pieza con el cimitarrongo por acá Podría haber agarrado desde la colina Pero lo agarra de abajo de la colina Se es el valiente Y mirá, yo estoy en otro cartillo que te muestro cómo se hace la cosa, hijo En el barrio y lo atiende, ¿eh? lo atiende feíto. Atendió Feito al azul, quedó hecho bife. O hecho costeleta. Lancero que era el único que más o menos podía poner la mano. Está ahí pegándole al establo como un boludo. Le dio lástima, le perdona la vida, lo deja. Pero venía a reparar ese establo. Che, que se le prendió fuego. Está viviendo con sus parientes de la calle. Camello desmontado. mucha lancero, lo dejo haciendo lío. Creo que ya lo ajusticiaron, sí, en efecto. Ahí quedó tiradísimo. El azul está todo. Y yo, ¿Por qué es, ¿Es que está esto che por el feudal? ¡No! ¿Pero qué es esta mentira? No, hijo, listo, ya perdí. ¡Ah! Dios santo. No era para tanto. Creo que vamos a tener que ir un poquito arriba en la escala del hilo, ¿eh? No, perdí una batalla y dijo: Ya perdí el partido. ¡Qué nochón! ¿Pero cómo cagoneó? Así que lurea un par de puntos. Jack, oh, Jack. Tremendo. 16 a 3 el Lo Hizo pollo en un ratito nomás. Una pelea y a la bosta. pero que los partidos de arena, ¿viste? Una pelea y chao. Nos vimos en Disney. Vamos a pasar a otro partido que ustedes van a elegir. Ahora elijan bien, ¿eh? Elijan sabiamente. Uy, estoy escuchando fuego. Alguien debe haber tomado Mercurio. a ver. Está la cosa. Ah, acá está la cosa, mirá. Uh, 2.30 de hilo. Todavía siguen esto, esto hace dos horas que están. Esto hace dos horas que están. Puedo ser yo perfectamente, dice la tía. Bueno, ni a jugar, tía. Estoy llorando la risa, pero... ¿Qué lo eran? Eran 306, 378. Una verdad, Ambed dice. Fíjate, tenemos este partido hace 33 minutos que está me agarrando entre un canadiense y un húngaro. Por lo que veo, por acá 250 de los 210. Sería bajar muchísimo la vara, me parece, ¿eh? No sé, acá hay dos chilenos, como los de la miniatura. 414, 306. Hace un ratito que arranca. Me agarrando entre unos cinelos. No, esos sin él, me parece que. pero evitarlo por alguna razón. No sé por qué. Ahora el mercurio nunca más, lo mezclo con pisco. Pensé que era 750 mínimo, no, no, se puede menos, eh, créeme que sí. 600-700, dice Miguel. Vamos un poquito arriba. 600. A ver que encontramos los 600. Tenemos una partida hace 30 minutos una arena. Entre un español y un sueco. Acá, 616. 121. Hay un chileno. Pero un indio. Partida que debe tener un lagarto de la hostia, tío. Contra un lituano. Un poquito por acá. A ver qué ponemos. ¿Esto qué es? ¿Una Arabia? ¿Estamos jugando con joystick? No, con joystick no. Tiene que ser con mouse para entrarnos más con la manqueada. Un colombiano contra un norteamericano, me gusta, ¿eh? Vamos a entrar a este partido. Ahí va. Vamos a entrar a este. Este le veo pinta. Hace 12 minutos que arrancó. 193 contra 558. Y el underdog es el colombiano, el barracero. Vamos a ser así. Vamos a poner la banderita y todos los chiches. A ver, prestame un cachito. Mira, ver, a ver, ahí está. Tenemos este. Terranub. Le vamos a poner el helo. Le colocamos la bandera. Tuki, muy bien. Le vamos a hacer el mismo trato. ¿Cómo sería un ite staten, no? Un ite de estates. ¿y qué lo tiene Caecera? 590 y algo, ¿eh? 593, el norteamericano. A ponerle entonces 593. Vamos a hacer una encuesta. Y ustedes me dicen, mientras vemos el start, ¿qué creen que va a suceder con este partido? Ya un poco bastante, más de nivel, el doble de nivel, por lo menos no va a ser una pelea y un jejazo, calculo, espero. Algún colombiano por acá que le quiere hacer el aguante a Serrano. Casera, casera como la manteca que hacía mi vieja, que manteca que hacía mi vieja. Con la leche que llevaba el lechero. La hervía y todo lo que iba quedando después, cuando se enfriaba arriba, le iba sacando, pimba, lo apilaba en un platito. ¿Primo? Una vez que juntaba una buena cantidad, a meterla al boli y a darle a mano, ¿viste? Taca, 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 taca. Yo tendría siempre la muñeca de mi vieja. Mirá que yo he entrenado mucho, pero jamás he tenido el rendimiento para batir la manteca que ha tenido mi vieja. No sé qué habrán dado haciendo mi vieja, pero. Qué lindas manteca que hacía la vieja. Hace mucho que no como una tostadita. Manteca casera. Está lindo. Es tan noob que no puso, que no pudo poner Serranub, dice. Se puso oh, Serranub. Apretó todos los botones. Dijo, primero HC y después le ponemos el nombre. Es el Age of Empire. Le puso HJ, le robó bastante feo. Ranú, orgullo colombiano, dice Alexis. Uepa, ¡Epa, pará, pará! Se armó una cagada en este Arabia. Te tengo que ver se trae a ayudar al Ganso. Por acá el maestro dice: Te cliqueo con todo. No me importa. aldeano, Ganso, caballo. Y lo sacó para la casa. Casera, el norteamericano es chino. El colombiano es unos, así que se ahorra la parte de las casas. Eso creo que es de vital importancia. Mirar al otro cómo está. Ni aldeano saca, ni capacidad poblacional tiene. El estar chino. A ver, dejamos ver el estar chino. A el estar chino, ¿qué este maestro? Poneme el principio de partido. A ver, a ver, el Chino, préstame, ¿eh? un cachito y después lo vuelvo al presente. Está en vivo, ¿eh? ya, ya está arrancada la partida. ¡Ey! ¿Qué hago? ¿Qué hago Dijo Soy chino. ¡Un molino! ¡No! Oh, ¡Mirá el arranque! <laughs> es el estar Chino más estar chino? No, no es chino, es chinesco esto. No, hijo, el TC se le fue al carajo. Decime que sí me quisiste telar. ¿Te Ay, no hizo el telar ni nada, cazó el ganso a dos kilómetros. No, ¿cómo se le complicó? Yo me acuerdo que el estar chino el tío Hippie era mucho mejor que este. No, oh, que fue eso, hijo. A la, a la Molino fue. Hijo no tengo comida, hay que conseguir comida. Entonces, pero menos mal que la casa dan. Que el centro urbano da 10 de población, si no. Mamita querida. Bueno, un minuto 18 y sigue subiendo. A increíble. El 1 bastante bien, recién ahora está aidliando. Ya le igualó el número de aldeanos, no sea, es chino al pedo, digamos. Decime que le sacó más recursos, a ¿eh? ver. Ya está, tiró toda la ventaja al chino a la mierda. Y vamos ya al presente entonces. Donde la cosa no parece cambiar demasiado para el norteamericano. Pero ahí va, ahí va. Perjito, hijo. Gracias por estas partidas que me levantan el ánimo de manco que tengo. ¿Viste cómo te suben la autoestima estas partidas? Vos ves esta partida y decís, listo, tengo 700 puntos de Elon. No voy a durar un segundo en salir a rankear, a ver si me cruzo con uno de estos. Tengo unos puntos asegurados, pero claro. ¿Es el nuevo meta chino? No, no, hijo, no hagan esto en casa. No lo hagan en ningún lado, ni de cibre, ni en lo de un amigo. No hagas es este estar chino. Por más que no tenga hotkey, no lo haga. Mm. Estos deben ser niños, dice Riffo. Existe la posibilidad que sean niños, ¿eh? Lo cual no les quita mérito, porque después vemos la parte buena de los muchachos. Hay que ver si saben qué hacer, si van leyendo. Sobre la marcha. Igual es un hilo de gente que ya tiene partida. A ver, déjame ver cuántas partidas tienen estos muchachos. Déjame ver un poquito la trayectoria. Lo tenemos a casera. Entramos acá a su perfil. El maestro. Tiene un buen historial. Arrancó en 700 y fue decayendo, decayendo, decayendo. No ha ganado mucho realmente. No ha ganado nada, de hecho. Ha jugado como 60 Arabias. No, ¿dónde dice la cantidad de partidas? Porcentaje te dice por acá, a ver. Bueno, no sé. Es un jugador que juega, juega con cierta constancia. Juega bastante. Y el otro monstruo. Serrano, va a ver Serrano. Ahora tenemos a Serrano, pero mira, Serrano va a jugar mucho, ¿eh? Serrano sí tiene experiencia. Ha tenido rachas negativas, que anda a ver que habrán dado probando alguna estrategia rara. Y después se ha pegado unos, unos remontes increíbles. Otra mala racha y otro remonte, otra mala racha y remonte y mala racha. Y acá, acá estuvo acá volviendo, estuvo acá le agarró, ¿viste? Acá agarró el 50-50. Dijo: Este mielo, mielo real es 500, le puedo contar a la tía. Soy sí, 500 de lo en el yo yo he llegado a 600, pero después, bueno, me ajusticia al mismo sistema de hilo, Me gusta, me gusta. Este, este juega, ¿eh? este maestro juega dice la hora de actividad, está cuando todo el día, aparte cualquier horario se tira una partida al maestro, está real pedo. Está lindo, a esta hora labura, de 7 a 2 a 2 de la tarde labura, el resto se la pasa visión de of Empire. qué lindo. Uy, ¡Monstruo! Bueno, aprendió a wallar en todas esas esa seguidillas de partida que hizo, claramente. Aprendió a hacer walls, extensas, enormes walls, tanta wall que le van a salir al chino como se hace una muralla china. ¡Qué bárbaro! No quiero un laburo así, dice Miguelito. O es un bot, dice. Ah, Messi va a ser un bot, mirá. A vos te parece que un bot puede jugar tan mal así, ¿no? Hijo, no, de esta manera viene mucho mejor que el otro. Un bot no puede tirar esas walls, no las entendería. ¿Cómo, ¿Cómo te calcula esta diagonal un bot? No, imposible. Tanto feudalito para ambos. Ojo, ya tenemos un feudal a un tiempo, un poquito más aceptable. Morinito, saca oro acá, no sé para qué, pero bueno, no importa. Capaz que quiera jugar arquero, pero no metió cuartel porque se va a guarear. Bueno, tienen también como el otro, ¿no? Concepto de wall tienen. Sabe lo que es una wall. Acá tiene el concepto de sacar todos los recursos un poquito este muchacho. Que no está mal, en algún momento vas a necesitar por alguna cuestión un poco de oro. Y vas a decir, ah, tengo justo porque había mandado una aldea no sé dos horas porque sí. Y bueno, y ahí se justifica. Ya llegué, ¿de qué me perdí? Dice Bruno. Te perdiste un partido que terminó en un solo combate. Fue bastante flautesco, lo que sí una historia ahí media de una pareja tóxica en las granjas. O el gato que me está gritando como un campeón. ¿Qué hace Facu? ¿Todo bien? Hola Jorgito. Anoche pasé por tus pagos, pero me dio cosa escribirte a las 1M para Me Hubiera escrito Facu a la las 1M. ¿Qué estaba haciendo anoche? Eh... Está una peli anoche esa hora, creo. Sí, Se podría haber invitado a unos mate. Feudal con 14 aldeanos. Es un monstruo, dice ciclista. Sí, guarda con la cantidad de aldeanos el feudal. El chino arrancó con más comer menos, entonces se ahorró un montón de comida. Se fue a del temprano, ahora la pregunta es qué hacer, mejorar el oro y la piedra. ¿Por qué? Por si en algún momento se presenta la ocasión. Es lo que ya contamos. Se dejó un chancho por acá. Este se ha comido todos los chanchos. Nadie ha perdido ni un aldeano, eh. Ya este hilo, mirá. Tenemos una casada perfecta de aldeano. Ah, agual de piedra. Bueno. Agual de piedra nomás. Esta puerta porque está abierta. ¿Por qué está abierta esta puerta? Ah, hay un aldeano ahí del otro lado. ¿Qué están instalando un teléfono fijo? Ahí sí. con la pared del otro lado, maestro, atento, hijo, venite, vale. ponete a laburar. <laughs> el portero. Ahí, deja un aldeano asignado el mantenimiento de la puerta. Perfecto. Mirá cómo están haciendo la del municipal por acá, ¿no? Nosotros laburamos el mantenimiento de la puerta. La puerta está oxidada, mira cómo está. Y el maestro se rasca las polainas todo el día, todos los días. Y bueno. Tiene después como, como el maestro que lo maneja, ¿no? Un montón de horas libre para jugar al Age of Empire. El Sabatón. Juan CT, gracias por tanto age. Me dieron ganas de volver a jugar. Y jueguele entonces a Batón. Si hay ganas de jugar, se juega. cuando para sumate a nuestro disco, ahí te van a dar más ganas de ir a jugar porque te va a pasar más o menos lo mismo que acá. Vas a entrar, vas a ver un flauta manqueando y vas a decir, yo a este le juego, eh. Yo a este le juego. Empieza a meter muralla de piedra por fuera. Terranub en algún momento va a tener que escalar la muralla, porque esta tan por fuera, esta tan por dentro. En algún momento se van a cruzar. A menos que haga una muralla por dentro y otra por fuera también. Ay, Dios mío. Casa ah. 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 el Chancho, el maestro. Ahí está, desde la loma a la hostia. Ahí está. Mira cómo se lleva. Uy, oh, cómo ha metido la Diana, Listo, casi coma nomás. ¿Y a qué va a jugar? Tiene un cuartel. No tiene nada más que un cuartel. Tiene estacionado ahí en la granja, supervisando... En un solo lado, re tranquilos Ahí trabajando, el resto todo apilado para un solo lado Mi creo de madera no existe Existente por este lado, tenemos un granjeo Ahí, tranquilo, pasa nada, aldeano ahí. al pedo por todos lados Están todos enfocados en la construcción de la muralla Y supervisando la construcción de la muralla, el maestro va a estar diciendo, mira qué lindo, cómo van subiendo A ver cuánta etapa tiene, viste que va a tener que deletear Ah, para poner de piedra Vamos a aprender cuántas, cuántas animaciones tiene, cuántas formas tiene la muralla, a ver, ahí está, una, dos, tres, cuatro, cinco, listo, perfecto, deben ser cinco también cuando se va rompiendo, dos, tres, cuatro, cinco, tres de por medio. Hola Juan, no se rían, podrían tener un sub así, dice FNBR, sé que los tengo, mi amigo FNBR aquí, ya se presente uno, ¿cuántas ver Acá puedo jugar yo, me gusta este nivel, dice mi hermano. Puedo ser muy feliz aquí, dice mi hermano. Claro, por eso te decía el otro día, comprate una tostadora y arranca a jugar, hijo. ¿Qué putas que son? Acá te dice, fíjate, 593, 558 de elo. Bastante bajo. ¿Qué le pasa a esta granja? Mira, mira, esta granja tiene chispa. y gusano por acá esta granja se ve infectado. ¿Qué le pasó? Y da la lechuga. Arrobida la lechuga. Mira cómo se bugueó ahí. ¿Qué es eso? está poniendo raro el capture dice. ¿eh? Así y peor dice Damián, claro. No esperen, este muchacho, no, no esperen nada, mejor a la minería de piedra para sacar más piedra, para gualear más piedra. Oh, mira el grongo, lindo. Hasta ahora todas las granjas están en perfecto contacto con la siguiente, con la de al lado. Y Así van a seguir un buen rato. Con conejito en esa granja, sí, no sé qué onda. A ver, estas granjas están normales, estas granjas están bien, eh. En todos sentidos también. Mirá qué lindo campo que tiene por acá. Este se quedó sin campo. Me recagaron, amigo. Tenés que ir a poner tu propia granja a otro lado. No, no, quiere quedar acá. la cestita. Este es el croto, viste, que pasa y pide limosna. Ponete a laburar, croto. Son todos aldeanos, ¿no? Son todos aldeanos. ¿Vos te diste cuenta que tiene todo aldeano? Hay alguna aldeana? El, el rojo. el gris. ¿Qué onda? ¿Las va deleteando las aldeanas cuando salen? Dos aldeanos. Todos aldeanos, que no hay aldeanas en este hilo, no hay aldeanas. ¿What? No, jo, tremendo, ahora huevo. Ahí en esta base. Todos aldeanos son, mira, me acabo de dar cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué hace con las aldeanas? Estos trabajan y se divierten, ¿eh? Mamita, un molino al lado del otro molino. Ay, Dios, no, mira esto. ¡Ojo! Oh, ¿Por qué hace este molino el salvaje este? Ay, trabajamos y nos divertimos, el no Quieren construir un molin rouge. Acá más normal, por lo menos hay dos aldeanas cultivando. Pero también, eh, pocas aldeanas. ¿Qué está pasando con las aldeanas? Mi flauta, mira, mira lo que es esto. está bien, está pensando en la, en la energía verde, en la generación de energía verde. Mira cómo cultiva. Este maestro debe laburar para alguna. Organización no gubernamental ahí que trabaja por el clima o algo por el estilo. ¡Qué bárbaro! ¡Ahí salió una! ¡Uy, maestra, cuidado! Están todos robados acá. Me imagino. No, ahí hay tres, tres aldeanas. Empezaron a salir las aldeanas, eh. Eso. Llegado el momento de las aldeanas. Muy bien. Están, están ayornando, ¿no es cierto?, con estos modernos tiempos. Ah, qué edad media! ¡Qué machirulo vos! Yo me voy a talar un poste y se la aldeana y sale ahí. ¿eh? Ah, 10 miembros del Mati. Ojo, eh. Ojo, Mati. No. Vale al bosque, Mati, querido. Gracias por esa lluvia de miembros. Siguen estos dos. Por favor, trabajando. Sí, yo, yo no sé si se divertirán demasiado. La verdad, hace dos horas que están acalambrados. El hombre deben tener. tanto martillar la muralla que hacen hasta detrás del bosque. Quiere proteger su recurso nativo. Viste, ahí está perfecto. perjito por 20 subs desafío, una partida de noob en la que algunos saque un agro de asedio. Me que de una partida de noob. Dame 5 horas y media más o menos para que eso suceda. Es carísimo. Pero, pero vale, vale. Me gusta, me gusta. O decir sea, que tenemos, tenemos que buscar una partida en la que alguien saque. Pero mira, le quiere tirar el bosque. Dice, este lo voy a agarrar, vas a ver, mira cómo le taro todo. Le quiere tirar el bosque, claro, pero quiere tirar la madera. Y este no es como en el Edge Viejo, que cliqueabas cualquier recurso. Uy, encima lo vieron acá que le quiere achurar el bosque. No, hijo, no. Dice, a ver qué hace. Decime que no tiro una muralla hasta acá por este aldeano. Porque me vuelvo loco. Uy, oh, doble línea de. Wall. No, se le quiere meter el maestro tarando los palos, mira cómo lo está, la le hace tira muralla, él el día no va a ir. <laughs> Y el aldeano te baitea, te hace hacer una Wall, qué boludo. Le está viendo la cara de burro el rojo y se lo está boludeando. Aquí el rojo creo que cree con convicción que puede entrar a través del bosque. No puede, pero ya forzó una Wall, es algo bueno. De todas maneras, ya saca algo completamente rentable. Fa, mira cómo está. No, le agarró un aldeano, listo, Primero no muerto. Había uno de los village people ahí que se había quedado trabajando. que Quedó el, el, el casquito amarillo. El, el obrero, caducó. Ahí está ya el aldeano. no, esto de trabajar, la verdad es que no estaba tan bueno después de todo. Ahora me mandan al perímetro encima, re peligroso, a meter un puesto de avanzado, una talalla. Mete el más uno de ataque para la nada misma. Acá el maestro de Colombia, que tiene una economía de... Pero mira la economía. ¡Uy, qué pasó! ¡No! ¡Para! ¿What? ¿Qué onda? ¿Le tiró la brujería? ¿Le tiró la brujería? ¡Este es el poder del doble morino! ¡Pumba! ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¡No! ¡Se está muriendo! ¡El COVID! ¡El COVID! El COVID se originó en China, hijo. En la Edad Media. No, se deletea porque lo vio todo gualeado. No, viejo, como deletea la lechuga. Tiene que ser joven esto, dale. ¿Qué está pasando? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Listo, listo, listo! Dijo el loco, me cansé de este juego de mierda Y el andiano, que no pudo talar el bosque No pudo cumplir su misión En este preciso instante el maestro está diciendo ¿Para qué instalé este juego de mierda en el Game Pass de Lord? Y listo, qué, qué, qué grande, eh Qué crack el maestro de gris Estaba yendo a ver de los castillos, se amuralló todo Y ganó con la muralla A nivel 558, amigo, podés robar puntos amurallándote Perfecto no sabe retirarse diciendo no quiero terminar esto ya. <laughs> Suprimir, empezar a darle. ¡Qué salvaje! Bueno. Acá pasó algo con el doble molino. Creo que en un momento lo arregló, como que dijo, no, este molino acá no va. Estaba bastante traumado con la simetría también, este maestro. Mirá cómo tenía ese molino ahí. Después hizo el otro molino. Claro, lo debe haber deleteado para poner una lechuga ahí, porque está ocupando espacio. Mirá, mirá lo que hizo. No, y deleteó todas las lechuga para ponerla a sembrarla bien. Mirá, mirá, mirá lo que hizo. Pará, 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 pará. No, esto es esto ya demasiado trastorno de asimetría. Yo dije, no, este no es tan... no es tan loquito. Agarra, dijo, no me entra a la granja acá, pero qué lo parió. ¿Cómo no me va a entrar la granja acá? Me tiene que entrar a la granja acá. Y empezó a deletear la lechuga. Ahí está. La deleteó toda la lechuga y arrancó desde ahí. Vamos a sembrar bien prolijitos. ¿eh? el surco, maestro. ¡Guau! Wow, ¡Qué locura! ¿Qué hacen esta gente? ¡Ey! La verdad que me compró el héroe el elegido por el chat, ¿eh? Los 500 a 600. ¡Hay magia! ¡Hay magia! Qué ¡Bárbaro, ¿no? Las cosas que hacen. Mis amigos, los más newbies. Segunda partida que termina, amigos. Y vamos a proceder a las estadísticas también, porque hay que ver acá. Eh, a ver a qué APM se volvió. ¿25 APM para amurallarte con piedra? Mamita. Mérito hay acá, ¿eh? Mucho mérito. 18 APM económico, claro. Si te me quiera para las granjas como un campeón este monstruo. Mirá cómo juega. El APM económico, ¿eh? el otro, olvidate. Igual más rápido también movió el scout, el único caballo que tuvo todo el partido, más rápido que Caicera, que fue a deleteársele en la cara. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, sí, sí. Otro igual, dice Bogta. Bueno, para, para, vamos, vamos a hacer la democrática. Elijanelo ahora rápido. Ahí vimos un poquito el perfil. Sumo una victoria al maestro de Colombia, sin hacer absolutamente nada. verdad que una victoria bastante, bastante extravagante. Y bueno, siguen sin decepcionar por acá. 25 APM, tiembla dao, dice el Curibo. 700, 800, dice Juan. Subimos un poco la vara. 600, 700, 600, 500, 700, dice... Subimos, vamos a subir un poquito, vamos hasta 700, ¿les parece? Vamos un poquito más arriba. A ver si ya empezamos a ver otro juego distinto, un poquito más de pelea. Yo creo que por acá podemos encontrar oro. A ver qué tenemos. 712, 676. Gente asiática. Ojo con eso. Saben que esto puede llegar a poner feo. Tenemos una Takama. Trilumbre. Kevin Kelly. Hay mucha diferencia de lo. Tal vez aquí. Arabia. Ya estamos 6.80 contra 7.40. Un chileno contra un brasilero. Me gusta, eh. Me gusta. Esto es una Arabia. Hace 16 minutos. Listo, Venga. Ahí está. Itzcatrielo, 680 de lo. De Chile. Y el macaquín Pauno. El <laughs> macaquín se llama el maestro. El macaquinho. Vamos a ir. Vamos a ir. Y el catrielo. Este es de G-modelo 680 y el otro es 740. 740 por acá para el Brasil. Pero a ver, esta gente que no te ve está ni enterada que la estamos casteando. Pero no importa. Chile. Ahí está. con permiso, le vamos a utilizar la partida ¿A usted, caballero. Estamos un poquito más arriba en él todavía. ¿eh? Ya estamos llegando a 740. ¿Hay algún 740 por acá? ¿Alguno que ande de 700, 800? Que se haga presente en el chat. El culo que debe haber, algún 680 que ande por ahí cerca de los 600 también Los quiero leer, mientras tanto Españoles tenemos para el maestro de Chile ¿eh? Y yo tres casita. ahí está, mandándolos al diablo como corresponde a las ovejas No hay DLTC, hasta ahora todo perfecto el juego Excelentemente perfecto, exploración y todo El maestro de Brasil, a quien me voy a permitir ponerle el color azul Está por este lado con los etíopes, está perfecto también Por ahora no hay DLTC, alianito por acá, cautito buscando las ovejas Encontrando las ovejas incluso, perfecto Estoy en 860, dice Fecito. Vergo 800, acá 816, 7.70, dice Güero bueno. En este helo ya no se puede reír en la mitad del chat, dice cuidado. <laughs> nah, como que no. Me pueden reír lo mismo. 860 dice Nico. Yo ando 450, dice Ignacio Aliaga. Yo subo 800 y bajo 780 y el Bueno, estás en ese parámetro de En 1000 pero no juego. Hace meses así que voy a estar por 700. Y se culo su elo a ojo. Yo creo que no se pierde Tanto el nivel así, ese Me parece Yo soy Effenberg. El Effenbert Lo máximo 900 1000 y 1080 Dice Raúl Muñoz Perfecto 1350 yo Dice Bruno Viene todo parado Bruno Y yo soy 1350 Yo juego al Age Pero claro maestro Viene ahí Se está poniendo Una carnicería Por acá El brasilero Sopa de macaco Bueno sopa de cabra Por lo menos seguro De macaco no sé No lo he visto Macaqueando a nadie Todavía o sea, es el favorito. Los brasileño, son como 70 puntos de hilo de diferencia. ¿Cuánto hay? 60, 60 de hilo de diferencia. Mucho de hilo de diferencia por acá con el primer partido que castigamos. Nada más que mucho más arriba en el promedio. volvió a los 1200, dice Milton. 2800 acá, dice Angarito. Con Angarito. Llegué a 11 más y desinstalé porque me frustré. Dice Juan, no, nunca podés abandonar a los 1100. Ya es un ya es un hilo donde te puedes poner a jugar por las noches muy tranquilamente. Que vas a tener compañeros que van a querer jugar con vos. ¿O no? para tú, tu tú, cabra una delicia, dice Martín. Tres casas con el español. Ha visto tutoriales, buena ahí, dice Joan. Por la construcción más rápido, ¿O ¿por qué harías tres casas con el español? Yo no lo sé. Yo no lo hice. Como dice el niño. A ver, el elefante. El Elefante, casa sin telar, se arriesga. Se toque el elefante, casa perfectamente bien. Los aldeanos están saliendo bien, ¿no? Aldeanos y aldeanas, perfecto. Por acá aldeanos y aldeanas, que hay más aldeana que aldeanos. Eh? Está pasando lo contrario con el partido anterior. Como están todas prendidas a la cabra, estos no tienen espacio. El aldeano, como sí. siempre, se sale con la tuya. Es el boludo, que no, que no entro, que no entro. Y se trae esta oveja y pum, yo se las voy cazando. Se para, mira, mi criador los aldeano. Eh. APM económico. Uy, para, 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 para. No, casa con el TC. Ah, ¡Jo, jo, jo, jo. Tremendo el maestro ahí. Le tiró una flechita con el centro. ¡Wow! Lo puso. A punto de reunión. Desguareció. Mató. Perfecto. Increíble, a ver eco APM, tiene muy alto en eco APM, mira 19 acciones por minuto, 20 el otro, mira mira, 42, 39, pero que estoy viendo la King of the Desert acá Oh, tremendo esto, eh, guarda, guarda, guarda que le están metiendo, bueno, le están metiendo onda, mira la madera bien ni creada ahí le falta un aldeano para los 4, pero no le importa Quedó sin comida abajo el TC, eso es medio problemático, no se han quedado encasados todavía, Caso oveja lo loco este maestro se vio el tutorial del Tati Dice Que se todos los tutoriales Del Tati No Jorginho Ya no hacen a los 700 Como antes Dice No, ahora un 700 Una cosa que te casa Un chancho con el TC Un, un pro Un maestro El, el jugador novato Definitivo Yo 1300 veces te mato el borro Con el TC y Dice Pablo eh, A todos nos ha pasado Creo que hasta altísimo nivel pasa Pero verlo Y sin equivocarse A uno de estos De este nivel Habla muy bien Al menos de la experiencia Hablando de la experiencia Ahí vamos a chequear ¿Cuántas partidas tiene cada uno más o menos? Vamos a ir a lo del chileno, el maestro Icatrileo que tiene pocas partidas, ahí ha andado por 700, se ha perdido bastante, cuatro partidas al hilo, ha ganado, ha perdido. No ha jugado tanto realmente en un mes, que habrá jugado 10 partidas como mucho. Así que guarda, que puede llegar hasta en medio rusty medio enyesadísimo por la inactividad. A veces juega un día a las 5 de la mañana, después juega un día a las 4 de la tarde, otro día a las 11 de la noche y como que cuando puede juega. A ver acá el macaquín. El macaquínio. El macaquínio juega, eh. Mira, mira, ha estado en una racha bastante buena. Venía de 6.23 tocando fondo. El maestro dijo, voy a seguir jugando. No me importa la racha negativa. Miren, aprendan de este maestro, eh. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis partidas perdidas. Dijo, voy a jugar. Ganó una partida, una. Dijo, no, no puedo salir de acá. Pero la constancia lo ha hecho ir para arriba, para arriba, para arriba. Llegando casi a los 800 de hilo, eh. Guarda, ahora viene de vuelta en picada. Pero siempre esas... Con la constancia, esas subibajas suelen ir para arriba, por regla general. Eh, eh, pero bueno, hay que jugar, hay que mover la burra. Juegue a Leish, Maca King, se van a feudar los dos al mismo tiempo. 18, alianos, 20. Estamos dentro de los parámetros normales de tiempo de APA feudal. No me pidan parámetros normales en la distribución de la economía. Aunque no está tan mal tampoco, si se quiere. Tal vez demasiado estas dos granjas al pedo ahora. Pero no importa. Tendría que meter más aldeano en la madera. No sé qué quiere hacer. Igual supongo que va a jugar arqueros, etíope. Au. Esto, es como para una doble galería, va. No es el orden correcto, pero tampoco importa demasiado. Mandar un montón así. A este hilo, ¿no? Por supuesto. No vas a intentar esto a los 1500 porque te moriste. Felidora. Cuartel por este lado para Is... Para Iskatri. Ay, Dios, me sale. El chileno. El chileno. Ah, hablando de la granja, ¿no? Que te construya el establo o la galería, mi abuela, porque no vas a tener madera. Eso es un vicio, ¿no? Tenés 400 casi de comida, metés un montón de granja, no te hacen falta, hijo. En este momento, pero hay que ver para qué uno va a utilizar la economía, ¿no? Hay que proyectar, ¿cómo dar en consecuencia? Es un juego muy improvisable, más allá de que uno sepa ningún will order. Siempre que tengas la idea de lo que quieras hacer y más o menos los costes en la cabeza, que te puede llegar a salir jugar tal cosa. Un lancero viene, bárbaro. Ahorita sacamos un lancero. Por este lado llega feudal este maestro, no ha metido el cuartel, va al cuartel, eso también hay que premeditarlo un poco. Pero no importa, sube el cuartel. ¡Oh! No, otra vez no. No, de nuevo decía. No, de nuevo no. Ah. Y comienza la murallada cósmica. En este caso, la historia será narrada por dos aldeanas y un lancero. Van a empezar a construir la más bella de las murallas. Van bueno, a mantener a salvo a la civilización por toda la eternidad. Ah, veníamos re bien, ¿eh? veníamos perfecto hasta que apareció esto. Empiezan a salir maquillaje de los cachetas, ¿no, muchachos? Se empiezan a crecer los cabellos de color raro. usted esta madera por acá. Podría ser mejor, pero está buena la madera. Déjame contemplar lo bien que trabaja esta madera. En este momento están todos a un cuadrito de distancia. Cero tosqueo. Es una muy buena madera momentáneamente. A ver cuánta eficiencia laboral está manejando esta gente. 84%. Ahí de arriba del promedio. Dentro de toda la eco, esto de lo mejorcito que tiene. Esto trabaja como puede. 66% es una cagada porque soy granjeo. El granjeo siempre es una cagada. Muralla de piedra por acá. Que sigue metiendo este maestro por delante del cuartel. Ay, cuando justo creía que íbamos a ver una partida regresiva de raideo de movimiento, no. Ah, ya. Ah. Ah, muralla... Más muralla. Bueno, pero tenemos la galería y empiezan a salir los primeros arqueros. Y tenemos la herrería para el más uno. Todo tosquero esto, está todo tosquero, pero no importa. Sirve, mete hacha por acá, mete hacha por allá. Fíjate, es en lo mismo, al mismo tiempo. A la hora que se le dé la gana, pero al mismo tiempo se habla de la paridad, de lo que funciona, que es el sistema de Elo. Qué bien que funciona el sistema de Elo. Lo mejor que funciona en el Age of Empires es el sistema de Elo. Pues otras cosas no tanto, pero no importa eso. Cambió el desafío por una donde no se igualen con piedra con. Antes del castillo, dice cerca. Ah, querés cambiar el desafío. Vos quería ver un agro de asedio, igual no me olvido. Ahora. Vamos al próximo duelo que no se amorellen en la edad de los castillos. Esta semana volía leyes después de 8 meses con siete más manco que nunca. Y Dice, correcto. Ya te pudiste establecer bien, amigo. Qué bien, me alegro mucho. Te esperamos en el Discord de la flauta para compartir esos tejazos cuando quieras. Fíjate cómo estas dos murallas van a cambiar de forma ahora. Oh, viste, eso es magia. Se achicaron a la mitad. La puerta y listo, listo. Con la flecha por este lado para el azul. Junta lancero que se mejorarán automáticamente. A Piquero en la edad de los castillos y en arqueros. La muralla de este maestro más ambiciosa. Y nunca no encuentra. El rival tampoco está explorando de una forma rara. ¿Sabes explorar con la fulgore. Claramente, ¿qué es esto? Eh, se va a asegurar el oro dentro, ¿eh? Se va a asegurar el oro dentro. Y hasta ahora podría estar completamente muerto este maestro, pero. El otro no lo ataca, lo deja vivir. Eh. Mete mercado si quiere ir a la de los gatillos. Mete mercado y se va, ¿eh? Mete mercado hace tuki y compra comida, listo. ¿Qué lo de hoy crees que era el 2K de Bobli? Loca de bubbly hoy debería ser un 1800, capaz, supongo, 1900 de lo actual del Definitive Edition, ¿puede ser? No te sabría decir, en una época había como más referencias para comparar, hoy creo que no. Hoy calculo que se ha desvirtuado todo, ya hace mil años que no abro el bubbly. Ya la verdad que no me acuerdo. Ya estaba arrancando como un campeón, tenía el rival contra las cuerdas y se me va la luz, dice Chapulín colorado. Ah, Chapulín, siempre el mismo síntoma. Au. Dale, hijo. Va a tener que comprarse un USP o un UPS, nunca me acuerdo en qué orden van las siglas. Pero es el coso que te sirve para que no se te corte la luz o que la compu por lo menos te dure 10 minutos más prendida para que puedas guardar y eso. Para que puedas tirar un buen jejazo, como corresponde. ¡Upa! Lo apuñalaron a la pasada, este maestro no murió de pedo. Vamos, chileno, po, weón. Dale, hijo. Siga con la muralla de piedra, señor de Chile. Presta. Siga construyendo la cordillera, dale. Ya tres muros en el oro son monumentos, dice. O sí, que le están haciendo un monumento al oro, no, 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 se lo quiero guardar ya para así, para la posteridad, para el futuro. Mirá cómo está sacando oro por acá, bastante feo. El campamento minero que hace las de muralla por acá, mirá cómo trajeron tejas para techar. Y no uno tiene wifi, dice Sergio. QPS se llama, está perfecto. Diría que por lo que avanzó el meta, si lo trasladas tal cual desde esa época, sería un 1600, dice Pali. Puede ser, sí. Y yo era 1500, más o menos 1600 en el Bobli, ponele. Bueno, creo que llegué a 1700 una vez. Pero hace 1800 años y jugaba bastante peor de lo que juego ahora, creo. Y ahora no estoy. llega a 1600 lo mismo, pero bajé a 1500 vuelta. Y sí, yo creo que si me enfrento al Juancete de aquella época, lo hago pollo, hoy por hoy. Es distinto, también hay que entender que el juego cambió mucho. Era de los castillos por acá para Macaquín de casa 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 y ojo eh, me gusta un taller adelante te lo compro veremos si tiene la idea de hacer un taller adelante bastante lindo el juego del azul me gusta no puedo compartir con el rojo por acá con esa muralla eterna tío scouts tal vez funciona si viene el otro ve la muralla y se deletea todo doctor buenas tardes buen contenido gracias doc querido Mirá como bien hecho un señor el doctor gracias señor doctor por la buena onda por el eslingazo por venir UPS es, USP es el arma de los CT en el CSGO, dice Carlos. Ah, la pistolita con silenciador, tenés razón. UPS es el aparato, ahí está, perfecto. ¿Sabés que sería bueno aprender por. un poquito más, de manera constructivista? ¿Me dicen qué significan las siglas? Supongo que Power Supply o algo así, serán las últimas dos, puede ser. ocurre, no sé. Pero necesito esa manera de asociarlo para no olvidarme más. Gabriel, querido. Como dice Ranquero 91, a ver. Buenas, Juan CT. Comencé al rank 1v1 hace poco. He ganado 5 partidas de 12, 1936 de ratín. ¿Está bien o mal? 936 de Elo ¿no? Está perfecto. Estás dentro de los parámetros normales. Venís jugando 5 partidas de 12. Ganaste 5 de 12. Supongo que tenés más estadísticamente probabilidades de ganar las próximas 2 que de perderlas. Obviamente las podés perder. Pero en teoría deberías tener más chances de ganarla. Por las oscilaciones. ¿Cómo se llama? Power Unit Supply, el tema que me lo pones así Después le voy a decir el pus Uy, se me quemó el pus, dice, ¿qué te pasó? Te, te pinchaste con un alambre el granito ¿Qué pasó? Claro Asociado a UPS de subir de los green Dice, ups Ah, ups, ahí está, ups, se me rompió El coso, hizo pumba Bueno, nada, nada que ver la asociación Mi cerebro funciona de manera rara, disculpen Acá tenemos los scouts. guarda con el rush scout Está todo amurallado, así que los arqueros están ahí director, A ver cómo están, o se me les un, querido no tienen cara de gritar Héctor así realmente. Estos arqueros están más como que vienen así, si buen soldado, quieres echando humo, un relajado, caminando por el horizonte. Mientras tanto, segundo centro urbano, primero que es ese centro urbano de nuestro newbie amigo, el maestro Macaquín paqueado, El mani paqueado, ¿Qué hace acá? Merodea. Le pega una cachetada a una aldeana que ya estaba bastante, le quiso snipear la aldeana, eh, para, para, para. Mirá, mirá el movimiento, movimiento a lojera que hizo acá. Dije, una aldeana herida, le voy a dar. Él le hace pimba, se la podía haber matado, pero tiró la piedra, escondió la mano enseguida. Hizo la del cagón, ya de pumba me voy. ¡Qué maestro! Guarda, eh, guarda. Hubo, hubo magia y hubo magia. No terminó de salir, pero hubo magia. Uy, guarda al día, no, no me vas a andar abriendo la tranquera que se arma la podrida, mal. Uh, oh, mira, 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 mira esto. Esto duele. ¡Ay, ah, esto va a doler! Así que con que estás en la edad de los castillos, ¿eh? Acá tenés mi rush de scout. ¿eh? Las murallas se pagaron solas, Se ¿eh? Mantienen a salvo de unidades de castillo. Me trabo con un pequeño rush de feudal. En el minuto 23.30 matás a tu rival. ¿Qué más querés en la vida? Listo. Un interrumpible power supply. Ahí está, me gusta. De esa forma la voy a asociar un poco mejor. Y prácticamente está jeje este maestro ahora no sé cuándo considerar lo jejea a esto a este nivel pero le acaba de bajar no parece reaccionar ¿eh? el amigo acá como dijo bueno eh, me están matando será cuestión de intentar matar y no puede matar cómo va a matar si está murallado todo no hay un hoyo ni siquiera que diga oh, bueno saca un piquero ahí va espero que salga jamás corrió el tc ¿eh? prefiero que hubiera tocado hubiera preferido que toque la campanita el de Brasil ay macaquín querido el macaquín se está comiendo la macaqueada cósmica pierde los secados por acá porque el piquero marca la cancha Pega la vuelta. ¿Y ahora qué va a hacer? Pega la vuelta. ¿Y, y, y qué? Y tiene dos Bueno, vamos a bumear Pero mira, pone cinco aldeanos en cola. ni uno en este. Ahora pone todo en este. Eso es muy importante y siempre se recomienda. Utilizar una hotkey para todos los centros urbanos. O de última, agarrarlos todos y enumerarlos en un punto... En un número como grupo de control para ir sacando aldeanos como multi... multi como se usaba... Como no se usaba antes en Bobbley. Para que vaya saliendo uno de cada uno. Se van ordenando automáticamente. Eso es muy bueno. Muy útil. Y te evitas eso. Viste, tener por ahí a lo mejor un centro urbano con cinco aldeanos. Un solo centro urbano que tiene uno o ninguno. Y vos querés meter la mejora de la madera y no tenés comida. ¿Por qué? Porque puede tener cuatro aldeanos Un cola en un TC. Y te caga y no metes las tecnologías Veo mucho ese error. Hasta nivel 1000. Por ahí viendo algún que otro compañero que no voy a quemar. En el Discord. Pero es un error muy común. Por eso mismo sugiero siempre utilizar la Hotkey. En, lo, en la medida de lo posible tener una Hotkey. Seteada, programada para ir a todos los centros urbanos o de última hacer esa vieja escuela, la del grupo de control. Que es más útil que nada, por supuesto. Los zombies ahí. 680, 740, fíjate, amigo. Abajo del escudo de la civilización. El español parece que va a ser FC. Minuto 27. Y va a meter un castillo para jugar conquist. Quiero creer, me parece que es lo que va a hacer, Aunque conquistador contra arquero y piquero. Eh, no sé si va a dar, eh. Aunque, bueno, bueno, está bien, esos arqueros, tienen el más 2 de ataque, tiene la flecha, eso es muy importante. abumiando, se podría decir acá el maestro. Se deja un centro bueno activo, ves, uno tiene 3 y el otro no tiene ninguno, y eso no tiene ningún sentido. No hay problema con que tenga tres aldeanos por acá, porque tiene comida de sobra, pero si no, tenés que tratar de ir distribuyendo siempre lo justo. Me parece que está de FK, dice, digo, te digo, te corroboro. No, 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 están apretando todos los botones por lo visto, ¿eh? 30 pm, 30pm por acá. Los botones están apretando un poco. Creo que el azul no conoce que son los arietes, dice. No, no, no. Tendría que tratar de tener un taller para adelante. Es lo que se hace cuando hay muralla de piedra y esa cosa. Metes este taller. Y listo, un castillo en la carita de última. A lo partido de arena. Gero de te metió por acá, eh. Ya sabe que con guerrillero se lo sacan encima fácil. El español. Tanto a los piqueros como a los arqueros, así que está perfecto. <laughs> Tampoco todos, dice el caballo. El caballero tosqueado. Un compañero joven y apuesto que todavía toca la H, dice. Ey, se usa la H, yo la uso para ir a centro urbano por centro urbano cuando se arma la cagada, ¿viste? O querés hacerte un viaje a la casa. ¡Timba! Le redió la madera, y sí, le redió la madera. Otra vez se la redió, ¿no? Ya tuvo. Y es que él tiene estos scouts, ¿eh? Le hizo pollo la madera. Y ya vuelve a tener más aldeanos acá el macaquín. Y maestro tendría que tratar de mover la burra en la medida de lo posible. Universidad casa-casa, mete. Dale, señor de Chile. Ahora se ejerció. Y acá donde todo lo prolijo de feudal y eso se fue al carajo porque están haciendo cualquier cosa. Los dos otra vez, opa. Le baja un aldeano. Eso, le baja un bill, le se trae la Que Ahora que está jugando a la casita, La azul. No se cansa de jugar a la casita, La azul. Mira cómo le gusta jugar a la casita, al la azul, otro aldeano más que mata. Y ahora el piquero se encarga del problema. Listo, listo, le quiere convertir el escapa, escapa, escapa. No se sé si quiere dejar convertir. O que le quiere venir a limpiar el monje. Pero un castillo, el rojo, lo va a pensar dos horas. El castillo el rojo me parece. Me siento, no, por usar la H siempre para el TC. Dice, oh, que la H está bien. tiene que tener la H para ir a... de TC en TC. A veces está bueno. Pero hay una hotkey alternativa para no ir a los TC que te los agarre a todos. Ahí es clave. ¿No tiene telar, dice Ay, no, no tiene telar, hijo. Con razón, semejante masacrada, escautística. Pero por favor, ¿cómo dice no el telar este maestro? ¿Y ¿Tiene alguna tecnología? Sí, sí tiene. Si sí, tiene el más 2 de ataque, el más 1 ahí para la de infantería. Tiene tecnología, de metido la hacha. Que no es. Podría tener más, pero no importa. Está pensando en la ubicación de un buen castillo, te acabo de contar. Bueno, mira dónde lo pone. ¿Está bueno o está mala esta ubicación? Es poco pretenciosa, diría. Podría haber sido un poco más ambiciosa proteger este oro que ahora mismo va a ir a buscar y que va a tener a merced de los arqueros del rival, si es que lo ve. Hablando de ver acá el tío, pero va a meter guardia urbana, universidad. Estamos en un hilo raro. Un en donde se arranca como Viper y se termina como yo. No sé si es que se termina, ese es el problema, ¿no? Que no termina. El partido es raro. Monasterio por ahí atrás, el ESPA. Para jugar a burritos. Bueno, que juego burritos. A ver, sobre el castillo. Y si me voy a comprar un conquistador. para no tengo comida, hay que granjear. Comete la gacela, hijo. No come gacela, está haciendo cualquier paparruchada. El. El maestro acá, ya casi que se puede ir a la edad de los y, pero es el etíope que sigue buscando raliquia. Ya tiene tres, va a buscar la cuarta. Acá viene el anciano buscar a buscar reliquia. Podría empezar a dominar mapa con los castillos. Por lo menos este castillo está mejor que el otro, ¿viste? Protege un oro secundario ahí. Después, si te reirá la madera, bueno, no importa. Nunca más ponemos un aldeano a madera. Y el problema resuelto. O oh, sí, bueno, pero por acá. De la uni. Y quien número 4... Mira, usa el comando seguir. El comando seguir, mira que se usa casi nada. Creo que me lo suele usar. Es apretar uno de los botoncitos del panel de acciones de las unidades para que siga la unidad. Mira, puede ser proteger también. Proteger o seguir. No sé bien qué cambia cada una. ahí está. ella lo está siguiendo. Están jugando a la casita, diría Jonathan. Y sí, Germán, están jugando a la casita. Meteremos dos ataques para la caballería, para que este maestro. Uy, encaró, encaró. Encaró con ladrillo visto. Mira, pero cómo viene. pero cómo viene. Le mete el mando de ataque, no tiene ni siquiera la defensa. Le agarra el castillo y se va a morir. agarra el castillo y se va a morir. La jerarquía que tiene un castillo a este nivel es increíble. ¿eh? Yo creo que ven un castillo y se espantan. Se espantó por lo menos. Mirá el caballo, cómo viene. la de Michael Jackson. y se arriba no nombre el lo Dice que resonda cuña, sí, hijo. No me molesta ser malo. Me molesta el juego defensivo, dice Julián. Y es medio pelota el juego defensivo. ¿eh? Taller de maquinaria, mete por acá. Imperial para el azul. Imperial para sur mete carro de mano por este lado, Iscatrileo. Iscatrileo. El, el español. Este establo, establo, por acá. El macaquín Paunoku. Me gusta el paso imperial. Si saco lanza lanzapiedra y mejora la barradero con el más 3 de ataque para flecha, puede ganar el combate. Para una catapulta por acá. Eh, ojo con un agro de asedio. Creo que el español no tiene un agro de asedio. Un segundo que tengo que contestar unos mensajitos. ¿Qué? ¡Oh qué lindo sonido! Ahí estamos. Mete La segunda de madera, por acá el chileno, po. Yo lo son, dice Ricardo. Ahí abajo del, del logo de la CIVI te dice: Como el juego defensivo, dice cuidado. A ver, acá el chat querido, ¿qué dice? Eh, ¿Qué son más? ¿De juego ofensivo o defensivo? Descríbalo con una sola palabra: defensivo u ofensivo. A ver, ¿qué tal el estilo de juego del chat? Por acá podríamos hacer una votación. Ah, bueno, pero pará. Ah, bueno. Nos transformamos el Arabia en una arena. Nos hacemos la fortaleza del desierto. Para acá que van a construir Constantinopla. A ver, ¿cuál es la idea? Ya tenemos una pirámide. Por acá mira, tenemos Egipto. Ofensivo, agresividad, ofensivo, violencia. Dice, puta, no, pará, pará. Era ofensivo, defensivo nomás. No te pongas tan violento. 20 miembros que nos regala Sergio. No se cumplió ni la profecía del no wall castillo. ni del negro de asedio. Pero tiraste 20 miembros igual. Tenías ganas de tirar el miembro y te la sacaste. Me parece perfecto. Cuando hay ganas de tirar el miembro. Gracias, Sergio, amigo. Me cansé de esperar, dice, es que ya sé cuánto, que estamos 38 minutos esperando, no, no. Mal elegido el elo, eh. Vamos a tener que ir o radicalmente hacia abajo o exponencialmente hacia arriba, no sé qué me dirán ustedes. Por ahora venimos más o menos como 300, 500 y ya 700 casi 800. O nos vamos a los 1500 o nos volvemos a los 300. ¿Qué querés que te diga? Mira cómo viene por acá, eh. Guarda, guarda que encarga como ladrillo visto vas a ver que viene, escucha el monje y se va. ¿Cuánto te juego? A ver, bueno, por lo menos lleva una víctima, el monje es el que no ve nada. Ahí está, lo y nos vamos. Ah, oh, el efecto monje a este nivel no falla. La jerarquía monjal no solamente es buena a nivel profesional, sino bastante buena al nivel noob. Mira, mira, mira el efecto que causó en los jinetes. Cambio de formación, me gusta. Está adelante con la guerrilla, ahora se va a encontrar con en el castillo. Y ahora la guerrilla dice: No, hijo, no, me van con la flecha, pero no tanto. Y mientras tanto junta Camillo y Camillo y mete escudero y escudero y junta a Yotera y Yotera y tiene una ensalada de unidad del brasilero que con algo le va a ganar, me imagino. Así que se queda mascando la bronca tirándole por acá con la guerrilla a las casas. Un, una cosa increíble. El juego defensivo bien hecho es más difícil que el ofensivo, pero el hilo bajo no se puede valorar, dice oh, Manquito tigarina 7, dice Martín. Gracias Sergio, dice Leo, que recibe el miembro. ¿Cómo puede pasar el miembro a alguien? Dice Gerson. <laughs> sí. Vamos por los mil, dice Dominic. ¿Vos decís que llegamos a los mil? Podríamos llegar a los 1000, ¿eh? Regresamos a los 500, a los 300, dice María. No, José, te podrías aguantar dos horas jugando contra Viper. No creo, hijo. No, no, ni en pedo. Dos horas no le dura un partido a Viper. Tal vez sí, niño, rateando con un aldeano para acá, una aldeano para allá, pero no. Y depende del mapa, no en una arabia, no creo. En un BF, capaz. Pero mucho más fácil defender que atacar, dice Leandrito. El le azul no cree en el asedio, dice Federico. Nadie cree en el asedio. Mucha responsabilidad, mi criar el asedio a este nivel. Y algo caro y débil como el asedio, no lo creo. No lo sabes, mi criado. Si partes un par de unidades, podés quedar para la cagada. Depende a qué hora le inviertas, ¿no? Ahora ya si perdés una catapulta no importa nada, miren la economía que tiene este monstruo. Me una armadura, me pe. Eh, yo voy a apretar este botón. ¡A ver, bultos, ¡Hagan algo! Ay, Dios mío, pero ¿qué es este partido? Y veníamos pisteando como unos campeones y nos toca esta miseria. Bueno, doble taller, vamos a jugar cañón y cañón. Y cañones con más cadencia porque son cañones españoles. Muralla china está tirando el azul. Sí, sí, le está dando, le está metiendo onda con la muralla por el norte. Tiene protegida la muralla de la colina por acá con un castillo. Nadie se la juega para ir a dominar mapa. Bastante caconazo los 12 bastante tibiecito los dos. Va a jugar para Dean. también, el español va a jugar a todo. Pero el que tiene las cinco reliquias es el otro. El que va a poder comprar eternamente las cosas es el otro. 38 aldeano, eh. Estos no superan superan por muy poco la barrera de los 30 bills. Tenemos 38 un Imperial débil. Muchas unidades, pero débil. Sin capacidad de reposición, cosa que sí va a tener el español. Parece que se la van a jugar un solo, un solo super combate, super final. Pero de última, el español puede llegar a quedar mejor parado, indiferentemente al resultado del combate. Que por las unidades que tienen hasta ahora, puede llegar a salir bastante parejo, te diría. Aunque estos camellos, capaz que marcan mucho la diferencia. Porque puede contra los jinetes y contra la guerrilla también. Y Ahora son caballeros y tal vez también para Y espero que después produzca, porque si no produce, no. Oyeras mucho pedir, dice Martín. No, lo que te está costando de madera el granjeo al rojo es increíble. Igual tampoco que tiene mucha aranja. ¿eh? Con tres aldeanos en la madera, más o menos sostiene la producción. Le me quiero meter tres establos. Resiembra, no se come los siervos, Esto me da un poco de toc también. Otro castillo. Uy, oh, este partido, amigo, va para la. Uh. Oh, ¿Qué es ese eh, maderero inexistente del azul al sur? Dice: ¿Cuál maderero al sur del azul? ¿Maderero? No veo cuál maderero, hijo. Ah, este maderero inexistente. No, no, es el centro urbano es el punto de, de reunión de la madera. Y listo. Casa, 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 porque está Hauset. Hauset, están llegando a los 100 de población recién al minuto 45. La subida de población más lenta de la historia. De las subidas de población lenta de la historia. De la subida de población lenta. La sala se creó así: Uno versus uno no Rush, dice Cali. No me diga que era, no era un arranque y era una sala. Me muero. Me muero que era una sala. Ah, no, pero qué salames. Pero cómo no van a jugar arranque. Están jugando no Rush intencionalmente. Esta gente está jugando para relajarse al of Empire, no para estresarse. Muchos de nosotros deberíamos agarrar lo que están haciendo acá los maestros y por lo menos respetarlo, ¿no? Perfecto, me parece fantástico. A ver, déjame chequear lo que me dice el amigo de la sala. Um, más para atrás tengo que hacer. Si me decía eso y me vuelvo loco. Estás inventando. ¿Dónde estaban por acá? Un poquito más abajo. ¿Dónde estaba la partida, ché? Sí. No sé si estaba por acá. Capaz que estaba más abajo. O 20 horas que están jugando. No sé cómo lo busco ahora. ¿Perdía la partida como un dolobo? Yo creo que no. Yo creo que era arranque. Parece este que el te me está chamullando. Me lo encuentro ahora, hijito. Pero creo que es ranked en realidad, no estoy seguro. Este culero me hizo entrar en duda ahora. Buena idea, Sala, dice Leo. No, no creo que sea Sala. Para mí es un arranque en la que los dos están jugando así. En su perfil podés buscar, dice. Ah, tienes razón. ¿Y por dónde está el perfil? Ah, si hago para adelante me, me debería ir. Ahí está. No, es un RM, es un arranque. este me viene a mentir, pero Cali. Mándamelo, mándamelo al, al Cali que a la un ratito. No, claro, no entendí el chiste, boludo. Tenés razón, no, es un arranque, es un arranque. Pero yo ya estaba sospechando que, que posta. ¿Quién no sospecharía de que hicieron una sala no rush? Y esto prácticamente es no rush. ¿Qué ha habido acá? 19, 10, el KD. Pero ¿de qué quisieron? ¿En qué momento? ¿Y una bomba en algún lado. Y hey, este ganó porque se amuralló la maravilla para sí, mira. El otro no tiene nada. Ah uh, la construcción de una maravilla no es mala, eh. Para molestar. Mira, mira, ya te mira cómo viene. Ya vamos a meter la centralización para que llegue más rápido. ¡Oso! pero, pero, pero rápido que estuvo. Guarda con el brasileño mirá, mirá con cara de vuelta, quiere micrear la huevadita, mi quiere la huevadita. Qué grande, tiene supertalento de micrear la huevadita. Mirá el ciervo Cómo lo delata que se anda moviendo por acá. ¡Uh, mi crea maestra! Dijo la guerrilla. Y lo manda para la casa, no tiene la balística, pero sí tiene más cuatro ataques no mete los paradines, pero sí tiene 25 caballeros con el más cuatro ataques no tiene defensa, no sabe lo que es desarrollar una defensa, este monstruo. Ahí va, ahí va, la defensa para los caballos, primero el ataque. hace un adivina el hilo, dice Kudou, no es mala el adivina el hilo, pero no. Ah, esquivando flecha en la bicicleta, dice Juan Manía, re tranquilo el yote, eh, cantándose una cancióncita. Está es tan tranquilo, dándole la espalda al asunto. Patrullando sus granja por acá este monstruo. Tiene dos lanzaperas estacionado arriba de la colina en exhibición. Tropa por acá protegiendo junto al monje y el oro. El camillaje por aquí, patrullando desde abajo del castillo. Listos para la guerra. ¿Habrá guerra? Tenemos la mejora de paladines en proceso por acá. Tenemos paladines contra caballeros. En algún momento espero. que me agarre el sueño, si Dios quiere. El scout infiltrado, que hace dos horas que está infiltrado. Esa madera es tan nefasta, tan nefasta como esta madera que sigue estando sin campamento de madera. Esa madera, oh. Oh. el ILTC es casi igual a lo que ha durado la partida. El azul dice: Es que sí se quedó ahí en los 44 Bail Tiene ahora de vez en cuando se le antoja y saca un aldeano más, viste, y alguna lechuga. Y listo, y basta. No se preocupa tanto por sacar tanto aldeano 76. Tiene el rojo que tampoco parece estar dispuesto a llegar a los 100. Última. Ah, flautas, pero no tan flautas, dice Bruno. ¿Es posible tener hielo negativo? Dice Osmar. Ahora te averiguo, amigo, si hay negativo. Yo creo que sí. Están midiendo, dice, pero ¿qué se están midiendo? La, la, la... Se están midiendo, sí. Mm. Yo no veo que se midan mucho. Se están midiendo ellos mismos, ¿no? Están viendo acá. A ver, dice qué tal la temperatura del agua que ha llovido para los cultivos. ¿Qué tal la salinidad? Midiéndole el pH por acá, las lechuga. Por acá, supervisión de maderero. Dice, no maestro, estamos trabajando muy ineficiente. Vamos todo para el bosque del fondo. Tenemos cinco reliquias. Los monjes se quedan contemplando su obra. De haber llevado las reliquias. doy duele la cintura el anciano. Cuidate, como dijo. Todavía. Y... Y... Sigue la partida. La sigue reteniendo. La retienen. La retienen. Sigue sí, reteniendo. Dice que se está midiendo porque llamaron a un agrimensor. Ah, por eso. Acá viene a seguir sacando piedra y adelanta las tropas. Dar 200 de pop está sobrevalorado vale, nos quedamos ahí directamente los 130, 120 pop y está bien, ¿a dónde va? dónde va? clicó cualquier cosa, clicó cualquier cosa ¡no! ¡oh! es que ha sido el guayote del castillo, ojo que toma posición el rojo, se prepara para la guerra ahí está, ahí está, y viene el momento de la sangre que todos quieren ver sangre, ahí vienen los cañones también viene el ejército, viene el asedio responde el azul, empieza a mover su lanzapiedra por este lado, se prepara para la guerra y ojo porque va a quedar completamente expuesto lanzapiedraje por acá, espero que el rojo no simplemente se deje eliminar el castillo y listo, y vienen los cañones, va a tomar el combate por este lado no le importa nada encara con los paladines tiene solamente el bajo de defensa no metemos cuatro defensa viene el camello pegar la vuelta como matase esos camello maestro 3 solamente guerrilla uy se le complicó el rojo se le complicó pero no se quiere meter demasiado verga tiene el asedio confía en el asedio mi quería meloscaliones creído mi quería meloscaliones de pegar a los callones, Pegara, Pide, repara 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 Ahí viene, repara viene el castillo mira cómo marca la cancha porque viene la catapulta para matar a los arqueros la catapulta casi vale no se anima a tomar el combate los guerrilleros entran en acción matando a los pequeños números de arqueros que trae para defender de los paladines a los camillos debería ser al revés cae uno de los cañones seriado por el castillo bueno, piedra, ni pido por el cañón, el cañón, el cañonaje. Me crea, me crea, me crea, me crea, este, este, este ya. Ah, pero dejan de apretar todos los botones, maestro. Viene el combate de Paradini contra porque ¿por vaquea. Bueno, tiene el castillo que le está apoyando. Además me metió el más 3, pero metió la química. Por lo menos era azul, me parece que va a terminar ganando el combate. El jugador de azul el etíope El dubra de Brasil, del paqueado. Tira un monjaje volorístico por acá. convierte en camello, pero el camello compartido caduca inmediata, miserablemente. Y la guerrilla sucumbirá lamentablemente. Ante el camellaje. Y será cuestión de sacar otro lanza piedra que ya tiene para tumbar el castillo. Y si no lo tumba, lo tumbará con los camellos. Los camellos van a tomar castillo. Y si no, este otro castillo. Y yo creo que el rojo puede reponer. Pero fíjate cómo dejó de apretar todos los botones. Y no tiré el queje, pega en el palo. O va a reevaluar la situación. Esto va a seguir estando en la misma. Va a seguir estando en la misma. Y todo va a seguir estando en la misma. dio todos los paradines en un ratito. Perdió un castillo. Perdió toda la guerrilla. Ahora no se le ocurre más que seguir apretando los botones Por suerte se acordó de apretar los botones Deme cinco establos más, no seas malo Va a sacar oro por acá y yo tengo un oro ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí va! Mete los establos, mete los establos ¿Cuánto apuestan a que este scout se lleva a dos aldeanos? A ver De mil de oro al pedo, dicen ¡Ah! Oh, ¡Qué bole, hijo! Mira ahora de vuelta a Esperar dos horas Y el azul no ataca, dice, no, el azul no, no ataca Ahora sí, mirá que no va a atacar, Mira cómo salió, dijo No, si este le gano me lo como ahora antes que se reponga Bien pensado, bien, por fin pensaron algo Ahí va el lanzapiedra. Ahí va pegando la puta. Ah, eso es muy buena de sacar piquero, ¿eh? Pero hay yo Te complican todo, los hay. Piquero, artillero sería buenísimo. Hay que ver qué composición decide elegir. No está mal pensado el piquero teniendo en cuenta los camello, pero. El castillo no lo puede defender el rojo y tiene un par de paradigma para adelante. Capaz que un lanzapiedra se lleva. A ver, a ver el scout. Este scout tiene que matar al diano, ¿eh? 4 no lo tiene el azul, que tiene muy poco el diano el azul. Dale, ahí viene a defender. Ahí viene a defender, pero mueve solo los camellos. Dijo que lo piquero de retrasa, no piquero, lo piquero, lo piquero. Dale, 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 dale. dale, dale. Guarda, hijo, guarda. Ahí mató un lanzapiedra, pega la vuelta. Pierde un solo paladín. Pierde Castillo. Pimba, chao Castillo. ¡Caute, caute! Ah, el scout está en posición pasiva. Scout está en posición pasiva, de ahí no se va a mover hasta que alguien lo toque. Y si alguien lo toca, reaccionará. Mira cómo tiene un paladín por acá, tío pe. Paladín tío pe. mete artillero, ahí va. Mete a Artillero por este lado y el Catrileo. Artillero y Piquero me gusta. También sigue sacando paradines. Si pudiera meter más cuatro de defensa para los paradines sería la gloria. Pero no quiere, no puede. No sé qué le pasa. No, la muralla no. Después de una hora de partido las murallas de la ciudad del Iscatrileo y Chileno empiezan a ser asediadas. Se prepara su Artillero, mejor la madera. La se va a quedar sin en cualquier momento también. El azul la gana sin tirar. Si la llega a ¿no? ganar sin tirar... Mirá. No, ya metió... <laughs> ya metió telar, ¿eh? se asustó, metió telar. ¡Ay, ah, el paradín convertido! Mirá cómo crea, ojita, runea Tiene el concepto del micromanejo por acá al rojo. Más o menos. O hay que ver qué tal si lo puede ejecutar. Junta paladín y artillero y mete el castillo defensivo. Se prepara para resistir el asedio. Lo que puede llegar a ser la definición del partido. Más lento de la historia de los partidos lentos, de la historia de los noobs. No tan noobs. Que parece más noobs que los noobs. 400 personas viendo mancos dame más, dice David, ¿ah? ¿Viste lo que es esto? Pónganle el caso ya que estamos. Me salen los paladines a dar otro combate a estos camillos que no parecen tener rival. Aunque salen muchos paladines, pero ahí viene mucho yo Y corre el paladinaje. Espera a los artilleros. Saca un tiquero. ¿Dónde están los artilleros? No saca nada de artillero al final. Este es los cabetiros, los cabetiros. Los tiro perfecto. Quedan los camellos para acá del otro lado de la muralla. Es una trampa. Viene los artillero por acá, pega, corre, pega, corre. Algún que otro camillo sucumbe, pero también se lleva algún artillero. me capote con los paradines. Dale, dale. No puede producir y pelear al mismo tiempo. El rojo tiene esa constipación cerebral. Dale, hijo. Produzca, ninguno de los dos está haciendo de hecho eso. Es juntar y después atacar. Es juntar y después atacar. Es la lógica, están siguiendo. Ese castillo defensivo fue mejor que el planeado, dice si Jack. Sí, funciona mejor bajo presión al rojo. Sacando Pardini, ¿viste? Ahora empieza a meter paradines. Pardini y el, el azul. Como te digo, no tiene para bancar, porque no tiene eco. Un no tiene muy poco para bancar, tiene solamente hacha, ni siquiera ni una mejora tecnológica, económica. Este, por lo menos metió carro de mano, todas las de madera y todo. O sea, el rojo, si se dedica a no morir, puede estar no muriendo todo el partido. Y el azul va a ir atacando. A... Ay, Dios, me estoy proyectando en mi mente un partido eterno, realmente. ¿eh? No es para nada esperanzador el horizonte en mi cerebro. Así que espero que mueva la burra. Me imagino que al menos uno de los dos estará pensando, qué pinche partida me estoy aventando, y yo, bueno, sí, sí, capaz que sí, ¿eh? una hora tres ya es una partida más que emocionante, una partida que vas y le contás a tus amigos después. De la escuelita, no sé. A ver. 32 paladines, retirado, no sabía lo contigo paradines que había juntado. Ahora metí unos cuatro defensa y todo, eh, ojo. Y le peleaba y me traía camellos y me traía lanzapir, y le seguía peleando y me un castillo. Con eso lo paré y después fua, me atacó de vuelta. Y vamos, eh. ahora lo del azul me parece muy bueno. A menos que caduque. Si le caduque a esta ofensiva, fuimos. Y este número de paladines ya me gusta un poco más. 42 paladines, aunque la alabardero y camello. Aunque el lavardero, camello la y llotelar. Mm, 37 alabardero. Qué claro que le sale al rojo esto y encima no tiene la reliquia. Por lo menos el otro tiene reliquia. Está sacando más recursos de la reliquia que de los aldeanos. ¿Dónde va? Ni para acá. Ah, los quiere curar. No, no hay tiempo. En tiempo que cae ese castillo, igual ya no lo salva, castillo. Ese castillo cae. Ya no llegan los paradines a tiempo. Tira el monjeo. Tira el monjeo. Cae el castillo. Toma el combate. Chao, rojo, que la fuerza te acompañe. Ay, cómo ponen los paradines abajo los alabarda. No, no, no. No, 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 no. 50 paladines tirados a la basura. Me duele en el centro del pecho. Yo creía que no tenía corazón hasta que vi 50 paladines regalados ante un ejército de alabardas y camellos. Ay, qué lástima. Y bueno, y ahora con pues toda esa economía no va a poder ganar el partido. Es tristísimo. Es tristísimo. Cura lo que le queda, que no tiene para reponer mucho que digamos el azul Si se tira una pelea torpe así de desgaste va a perder todo ah, voy puede perder una partida contra 44 aldeanos? Dice Johanna Cata, le lo estoy mostrando, hijo Para que no te preguntes nunca más eso Es justamente así Jugaste dos horas para morir así Dice la tía Bien dicho, tía ¿Cómo ganar post-imperial con 14 granjas? Dice Kudou <laughs> Puede hacer un tutorial no, mentira Qué triste el do party este, eh. Mamá. Y sigue viniendo los camillos, y sigue viniendo los camillos. Y cada vez trae más camillo. No sé si le metió la corona. Creo que no metió la corona, ¿no? Ya te digo enseguida, no, no metió la corona. La corona, tío, porque hace que resistan a las unidades montadas y esa historia. Sigue sacando para el rojo. Era un ritmo realmente lamentable. No se le ocurre que puede cambiar. 50 guerrilleros en cola tiene. No tiene el más de ataque. Que ayudaría mucho contra esos camellos que, por suerte, no tienen el mejor otra defensa. Así que reciben bastante daño. Se lo tumba, 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 tumba. No, le está pegando al otro. Ahí está, ahí está, ahí está. Guarda, guarda, que ya no los paradines. Mira, 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 mira. El monje, el monje, el monje, el monje, el monje, el monje, mi querido, el monje. Hijo, acá, ¿Para qué querés convertir una guerrilla, Tener una paradine, hijo, con un paradín te comes toda la guerrilla del otro. Los camellos están sucumbiendo, ¿eh? Un paradín necesita Si cubierto el paradín, limpia toda la guerrilla pero no. Ahí que con esto, Camello pedo, remitiendo la parte y se va a defender con guerrilla. No le puede pasar nada, pero este partido que el rojo se resista con guerrilla, y que vea que le funciona. Eso sería lamentable, ¿eh? Eso sería realmente lamentable. 20 para en cola, menos mal que le tumbó los castillos y queda Hauser, porque si no estaría sacando un par de Pardin más y se lo saca de encima. Los arqueros mano a mano contra esta guerrilla. No le sirven los, los Camello. Ay, no, hijo, no. Este partido va a entrar en el frenesí, en el espiral, el círculo vicioso de no acabar jamás. Y eso pasa cuando no tenés eco. No hay reposición, se termina la ofensiva. El que tiene eco se defiende y se va a seguir defendiendo. Porque ve que puede, porque ve que no está muerto. Mira los recursos que tiene y dice: bueno. Todavía puedo sacar un par de paladines más. Oh. Corre, yo te like, corre, quieres salvar el asedio. <laughs> ah, amigo, me duele el Me duele el Servidora, Servidora, anda sacando oro por acá, entre los camillos. Llegan los miembros del Friki Time, Friki hijo. Gracias, maestro. Por tanto. Gracias, amigo mío, por semejante regalito. Para venir a castear a estos flauteros que hoy flauto que son. Y ahora el, el rojo se va a venir con todo, le ¿eh? bueno, tiros para dine para adelante. Y yo ni te voy a cazar a vos. A esto lanza piedra y después se va a acordar que hay un castillo, entonces vuelve a volver. Porque siempre fue y demostró ser bastante tímido, digamos, para no decir otra palabra. El jugador de rojo. determinan ¿Sí? terminan las maderas del jugador de rojo. Actualiza las maderas del jugador de rojo. Sale a la cancha con más garrilla y paradine el jugador de rojo. ¿Cuánto generó de oro la reliquia? A ver. 6.000 de oro de reliquia. A partir de hora 12. Ah, ah amigo. Vamos. Vamos, 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 vamos. Dale, dale. Ahora que no tiene camello, le va a dar el tiempo que se reponga. Ahora tiene que ser de tal maestro. Dale, 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 no tiene asedio, tampoco es el problema. Reanuda la recolección de lechugas Y ahora con creces Cada vez con más lechugas Mira los ángeles que venían al palito Esta aldeana bien bostera Le dijo No, este palito Lo lamento mucho No podrá ser tarado Y le tira la semilla Y le corta el zapato Mira ella una gomita Para arreglar mi zapato Otro taquito ¿Mandé? Tommy, querido Tommy Ah, no, no eh. Manda un saludo A mi sobrina Diana Un saludo para la sobrina Del Noe Ortega La Diana No, le quiero hacer El troleo cósmico De encerrarlo adentro Dale ¿Qué es esto? Ahora sí, es el Tommy. Gracias, Noé. ¿Qué, qué? Ten que comelo. O salame. Oh. Salame. Gracias, Tommy, hijo, por hablar en etíope. Mirá cómo le viene a justiciar el aldeanaje que se quería. Así que te querías hacer tu propia jaulita dentro de mi oro, ¿eh? No es tu oro, estaba fuera de las murallas. Eso lo veremos a continuación. Todo el camellaje por este lado, haciéndole pollo a los aldeanos al rojo para tratar de cualizar mejor la economía con respecto al rival. Ahí está, 60 aldeanos, ya 41 y más miembros. Junior arriba ahora, Samid. ¿Qué ese Samid? Tienen los paladines tarde, llegaron para los aplausos. Los camellos tomaron en combate, no le importa nada. Gracias, queridísimo Samid, 20 miembros. ¿Qué tanto regalando miembro por acá? ¿Tan buena está en esta partida? Yo no lo creo. Pero si a ustedes les parece encantado. Y bien que lo han hecho los camellos acá contra los paladines. Lamentablemente ya no le quedan mucho camello. La capacidad de reposición de camello es débil. Así que sacando camello, pero hasta que no se lo mueren, no repone. Ah, amigo, qué manera de recibir miembro. ¡Qué locura! El Friki, Sergito Inga, ahora Junior Samid, el Tommy, el Loe. sobrina Diana. Un abrazo a todos, gracias por venir, por estar Y vamos a ver cómo sale este otra vez combate mate un Deja Vu Esto ya, ¿eh? Esto es un Deja Vu, repara, lanza piedra Miré el cariño que le pone el Age of Empires este maestro eh. El brasilero juega como es como lindo jugarlo ¿Cómo puede ser que aún no se mate No se están matando, no, 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 no Están jugando el partido de su vida, como decían por ahí ¿eh? Uy, arrábalo, lanza piedra por acá, se prepara Dale con el cañón, dale con el cañón, criado bien, por favor El cañón este tiene que ser bien mi criado Y gana partido, Mira cómo le tira Pumba, así que reparando, eh más arame. ¡Uh! Le cayó un piedrazo un paladín. La guerrilla, la guerrilla, los yotes. hay uno de los lanzapiedras. ¡Qué lástima estos paladines! ¡Qué desperdicio, ¿eh? La guerrilla, igual, le da bastante resultado al rojo. Lo que pasa es que va a perder todo de vuelta. hay otro de los lanzapiedras. El cañón le tira a los yotes, Y los mata. Tema que la guerrilla no va a ser suficiente. Igual tumba otro lanzapiedras si se va a quedar con este cañón, tumba tener lanza lanzapiedras y capaz que gana este combate el rojo, eh. Capaz que gana este combate al rojo, eh. Capaz que lo gana, capaz que lo gana. Sí, 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 no, 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 no. Puede tumbar el piedra, pero lo mata todo, todos. Sigue viviendo con guerrilla. La ventaja de tener a más eco, por lo menos con guerrilla. 60 guerrilleros y le está empezando a ganar el partido. No tiene para más paradines, no tiene para más asedio, no tiene más oro. Dale, 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 muy lanzapiedra, dale, dale, dale. Pero dale, chileno, y Juan. Están hinchando para el chileno. Porque... ¡No, no, no! qué lástima! <laughs> no le puedo tomar la lanza piedra. puedo la lanza piedra. ¿Por qué no apretamos los botones el brasileño No apretamos los botones el brasileño Se quedó en 60 de pueblo el brasileño No está sacando nada. No me está sacando absolutamente nada. Parece que baja los brazos. Si es que tiene. Parece que baja lo que sea con lo que está jugando. Ahí me gustó más. Ahí tiene más sentido. Está bajando... La cosa, se le está caducando el partido al azul, pero ¿qué pasó, maestro? Empezó a sacar camello de vuelta, empieza a sacar a la bardera de vuelta, pero la grilla ya está plantada arriba de la colina, para reparar el lanzapiedra, te este, dije, ¿dónde saco oro para comprarme un cañón más? Necesito un cañón más, mete mercado, porque no tiene mercado, no tiene mercado, no tiene mercado. Qué bárbaro. ¿Quién hicieron más aldeano? Los culiados y Ricardo Porque querían jugar una partida de 5 horas, por eso no sacaron tanto aldeano. Sí. Ahí está. La técnica no era ponernos rush minuto tanto, era no sacar al más de 20 al día no y listo. Entonces la partida naturalmente se hace lenta. Pero mira cómo bonchotea Camillo con la guerrilla, eso. Bruta para los camillos. Camillo que no tiene más otra defensa, son Camillo que caducan ante la guerrilla, que no tiene el más 3, bruto. Un galicero, no metió el más 3 de ataque, ahora no tiene oro para meter el más 3 de ataque, fíjate. Qué tristísimo. Los Camillitos y ahora los alabarderos más fácil caen todavía y viene más guerrilla, más guerrilla y más guerrilla. Y van a seguir así todo el día. Todo el día. Yo quería ver mucha partida. Culpa de esta partida no van a poder ver mucha partida. Y aquí donde te das cuenta, la balística no sirve para nada. Claro, listo, mira, ¿qué es balística para qué? La balística es cosa de noobs. Mirá, me lanza piedrejito, porfa. ¡Ojo! Oh, 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 ¡Magia! ¡Hice magia! <laughs> ¿Viste cómo reaccionó? Increíble, bien, maestro, vamos, vamos Parece que lo estamos ya como Envolviendo en nuestra aura energética Acá lo estamos haciendo mover la burra Vamos, hijo, dale, a ver, dame más instrucciones ¿Qué le ponemos? Si usted usa el mercado, usó el mercado Eso no lo dijimos antes, pero está bien pensado, muy bien pensado Me están haciendo enloquecer Esto, maestro, dale, dale Vamos, vamos, ahora, lo subís a la colina Y le tirás, nah, no, no va a subir a la colina, ¿no? No creo que suba a la colina, pero sería lindo Venite, venite, venite hermano, pégale algo mueve la burra Dale no, era toda una mentira, fue una coincidencia. Según el chombo, las coincidencias no existen, pero eso fue una coincidencia. Dale, hijo. No, las casualidades no existen. Las coincidencias pueden sí. Dale, dale, dale. Eso, ahí va, ahí va. Ahí va. Viste, lo cliqueamos, lo cliqueamos hasta que, pumba, movió la burra y la suya no está jugando, ¿eh? está plantando la lechuga, puede estar en automático. Vuelve la madera rayada por los scouts. Y. Y ahí quedó. Ahí reacciona. Aguantando mucho yo telai, es eh. que no que realmente más cuatro defensas. Si no salieron una máquina de matar guerrilla, igual puede funcionar más que bien. Mira, 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 mira. No, 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 no. Dejó el clic en el cosa. No, no, no está, está. La nueva balística se notó un cachito ahí. A ver si la guerrilla la come realmente. No, no estos yo deberían ser pollo. Uy, pero qué rápido, qué fuerte que pegan, eh. Son pollo, pero qué fuerte que pegan. No... No, azulcito, que la fuerza te acompañe Que hay un arbolito, ahí Guerra de lanza piedra, mano a mano Lanza piedra contra lanza piedra No, 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 el castillo no Lanza piedra, hijita A menos que tenga un no para reparar Pero no tiene diano para reparar para partir el último lanza piedra Este partido se va a poner más lento todavía, hijo por lo menos que tome castillo A menos que tome castillo se va a dar cuenta que tiene otro, ¿no? Sabe que tiene otro salí Salí, 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 salí Uy, le quedó 48 de vida Volá, 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 volá Volá, maestro, volá Volá, volá, volá. Ay, ya empieza la guerra de trabuche contra trabuche. Lo que pasa es que tiene todas las de ganar el azul. Porque pegó primero. ¡Uf! Comió ahí. ¡Firmes! Que caen piedras nada más, no hay nada malo. Caen los árboles. Esos árboles están haciendo de escudo. Ojo, eh. Quedaron en igualdad de condiciones. Están 50-50 en este momento. 50-50 ahí. Casi tiene suerte de vuelta. Suerte de vuelta el rojo, el chileno. Mm. Uy, uh, este aldeano se está jugando la vida, pero está haciendo todo lo que hay que hacer: reparar el lanzapiedras. Ahora puede tomar la iniciativa del para delante con los piqueros. Logra conectar otro golpe. Están jugando al tenis, mirá. Uuuuh pumba, listo, gana el azul como se esperaba. Listo, listo, está avanzando, está avanzando. Guarda, guarda, que toma, hay mucho piquero, guarda, boludo. No, pero deja de pegar el lanzapiedra. Después la tumbas al lanzapiedra, querido. echándose los parderos que vienen a tanquear. Mirá cómo tanquean los del rojo. Tienen menos defensa que lo del otro, tienen menos defensa todavía. La realidad está sobrevalorada, sobrevalorada. perdón. Ahí viene lo piquero. Vamos con lo piquero para adelante. Y yo, hijo, lo saca cagando al azul, que no tiene más eco. Cualquier aldeano que se le pierda va a ser nefasto para el azul. Qué bueno que le tumbe el monasterio también. No importa, también se quedó en se 60 para acá el maestro, pero tiene 100 unidades militares. ¡Mueve las manos! ¡Ay, no va! No, no mueve las manos que Para los 400, dice el pato. Dale, por lo menos movamos las manos nosotros. Pongámosle al caso. La herrería es lava, dice Marito. Sí, dijeron, la herrería es lava. Listo. Sí. Nadie fue más a la herrería. <laughs> Le move la burra. ¿Qué espera? Ah, va a terminar la... Wall. ¿Cómo se fijan, boludeces? Deja de mirar huevadita, hijo. Vamos. Deja lo que sea 89, dice la tía. Bueno, tenés razón, 80. Lo vamos a dejar solo por eso. Porque vos me lo pediste. Me pone nervioso, dice Mauro. Me quedando sigo los ojos. Voy a prender las luces y vengo. Aguantame un cacho. En paso me pongo el agua para el mate. Avísame si se matan, eh. Listo, llegamos. Saludos, Juan. Se te tiemblen mancos que voy a ranquear. Eso, vamos Marquito. ¿En qué lo andas Marquito? Gracias por el superchat, pa. ¿En qué lo andas? Si te llevo a encontrar en tu elo te casteo, eh. Alguno que esté por rankear o algo por el estilo, ojo, eh. Ya que estamos puede ser casteado. Pero Tiene que ser un elo así, chistoso. Capaz que menos que esto todavía. Ah, va a meter suministro, va a jugar campeón ahora. Está bien pensado. Pero de acá que meta la transición a campeones pueden pasar 3000 años. No, pero qué sé. Ah, va a ser el campamento militar por acá. Tienda de campaña va a ser, mirá qué bonito. Lindo este rojo, eh. La verdad está muy bueno. Es re importante. Va metiendo el cañón. 43 a barderos. Y va a haber el décimo noveno combate, super combate, super final. Que nunca es super combate ni es super final. Sobre todo no es super final. Que es lo más triste. Un petardo y 80 úsares con ella, comillas Acabó la cosa, dice Defonso. Y Defonso se está queriendo jugar él también telepáticamente. Hay que avisarle al español. mí a un ser hijo. Sí, no puede spamear nada. ¿Qué va a spamear? Ah, las bolas del azul están a kilómetros de la base. Sí, sí, tiene por acá. mira cómo le quiere romper, eh. Y sigue a la huevadita. Y sigue reparando lanzapiedras de lanzapiedras. Y tiene un afecto increíble el azul. Tiene cariño. Lo siente como... Un hermano, parece un objeto inerte ahí Bueno, se mueve por lo menos Son como los combates de Dragon Ball No te muestran su verdadero poder nunca, Jautín El humo, el humo, todo el tiempo No tiene más oro para que Transición a la infantería y Tiene cinco reliquias Y no va a dudar en usar hombre de arma Nada, mentira que va a usar hombre de arma? De acá a media hora a lo mejor Pone hombre de arma Pero ahora no Ahí vienen los camellos Le agarró la garrotera Los alabarderos de rojo Encima que se le garroteran Se le engarroterían todos los alabarderos bro. Claro, agarró todo Dijo mantener posición no mantienen nada si no lo movés, hijo. Ay, No tienen rango. Ay, sirvió, ey, sirvió. Mirá por acá la gual. No, lanza piedra. Igual este no es el, el modelo viejo. Este es el nuevo. Ahí está. Ese lanza no importaba mucho. Chavo, bueno, la verdad era fuerza de ser compañero. Mira cómo se raja, mirá cómo se raja. Yo no fui. Yo no fui. No hice nada. Yo tengo una que ver acá. No sé, me mandaron. Me invitó un amigo. Eso, nice game, jejazo, estaban jugando el partido de su vida, eh. Tira el queje, el azul, tira el queje y no se retira. Fox Skirmisher, le dice, malditos guerrilleros. No, hijo, no. <laughs> Qué boludo. Vamos, nomás ganó el chileno y se debe sacar una buena cantidad de puntos. Él le ganó uno casi 100 puntos más de él que, que, que él. Así que, gran victoria para Chile, amigos. Vamos, viejo nomás. Hay que tener cuidado con la Patagonia, no va a ser cosas y se nos arme la cagada. Mira, se van a quedar reservados por esta victoria. Qué buen partido que se acaban de jugar los muchachos. 9.000 oro de reliquia Perdió el game. Qué bruto. Póngale cero. Militarmente parejo. 365-355. El KD querías batalla acá 30.000 puntos más de recursos. Indiferentemente las reliquias o no le saca el chileno al brasilero. Punto para Chile. 31 PM, 30 PM tuvieron todo el partido jugando, eh. Estuvieron jugando todo el partido. Y el otro medio de Chile que hace un montón que no juega encima, ¿eh? el otro mucho más activo. Qué bárbaro. Bueno, bien, bien jugado. Eh, vamos a pasar a otra partida más, dale. Pero no hay una que muevan más la burra. ¿Volvemos al hielo bajo o seguimos subiendo? Seguimos en la escalada de hilo. ¿Qué dicen? Miren, tenemos esto. Vamos a volver a la página número uno. Ya la cosa subió, ¿eh? No, no hay rating tan bajo. Tenemos 308 como más bajo. Un español contra un húngaro que está remotivado, está cebadísimo. Está jugando como 20 partidas por día, este. Sube, sube, más bajo dice Miguel, partidazo dice Víctor, lo vuelo, por qué no estoy ahí yo dice Alan, vení a jugar, sube por favor dice Omar, 500, una iniciada dice Miguel, unos 12 más más dice Luis, 1200, 1200, subimos, bueno, subí a 1000 dice Nando, tirate un arranque dice no, para hoy la idea es dedicarle un directo exclusivo a esto que viene funcionando bastante bien por acá, es ponernos a castear troncos. Hoy me voy a hacer. Ah, en la semana vamos a empezar a hacer el coaching con el mono. Y ya vi un meme muy bueno que me hicieron en el Discord. Ya que está, se los comparto. Son unos culiados bárbaros. No se les pasa a a estos culiados. Mira, fíjate lo que me hicieron. Mira. Dice: El mono me va a ayudar a subir a 1700 de elo, Que Es lo que dije que iba a hacer junto con el mono. Ya hablé hoy con el mono justamente para arrancar. Y me dijo: Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título. Gracias hijo, yo también los quiero un montón. Eh, ¿Para qué dijimos acá? Eh, más elo, más elo. Elo 1000, bueno, ¿quieren ver cómo juego en 1000? Ya acá hay un montón de gente mil, El elo 1000 creo que es el elo más, que más jugadores tiene en el Age of Empires. Ahora vamos a ver en Age of Statistics, pero creo que sí. De hecho, fíjate, te das cuenta porque avanzas como tres páginas y están todos 900, 930, 940, 950. Así sucesivamente. Estoy yendo para atrás en lugar de para adelante pues yo también soy flauta. Acá llegamos a elo 1000. El que sea mil redondo lo casteo. Teje 2 no, no me sirve. 1v1, Arabia. A ver, a ver si hay alguno más familiar acá, algún chileno, argentino, un español. Mira, acá hay un duelo de tíos. Ruiz Canela y José Asturias. Franco contra Malí. Listo. Ah, no, hace 6 minutos que arrancó, arrancó muy hace muy poquito. Hay que place entre dos británicos no me sirve. Um, ah, Arabia, un mexicano y un britón, británico. Arranca, arena, entre norteamericano, no. Arabia por acá. Uh, listo. Mm, Tomás, carp y terco. Dice, y lo vemos esto, maestro, un Arabia. Hace 12 minutos arrancaron. Uh, acá Matata contra un brasilero. Me gusta Matata, eh. Matata 1045, 1050 contra 978, Teutón Lituano. Arabia. Arrancaron hace ya bastante. Vamos con este. Vamos acá, ahora nosotros le queremos. Ya le ganaron los, brasile, los chilenos a un brasilero, ahora le queremos ganar a nosotros, dale. Vamos con, vamos con matata, eh. Vamos con matata, 1049. Atendiendo brazucas, dale, vamos a atender brazucas. Vamos, vamos con matata, eh. Vamos, hijo. Tenés una hinchada invisible por acá que no te das una idea. Y no sabe qué tiene. Este muchacho va a recibir todo el aguante, todo el apoyo del pueblo hispano-hablante para ganarle a este brasilero. Que era 978. 178 de elo. Ya estamos en un elo bastante bueno acá realmente. Para lo que veníamos viendo. Es un elo bastante decente. Juega Matata el argentino. Con los teutones por este lado. Esto es un Arabia. Perfecto, es un arabiazo. Yo calculo que acá van a ser todo perfecto, supongo. Acá está el brasilero. Fidelis. Cuando con los lituanos. El nuevo Nikop Dice Matías, ¿este es el nuevo Nikop, Bueno, vamos, eh. Matata al nuevo Nikop. A ver qué tanta proyección le vemos en su juego, pero ahora haciendo todo perfecto. Todo bárbaro. Hasta que llegue la hora de cazar chanchos y ahí veremos. Veremos qué tal, porque el brasileño también está haciendo todo bastante bien. Cinco aldeanos en la comida. Déjame chequear nada más el historial de estos dos muchachos. Quiero aprender a volver acá. 1014 era, acuérdense, 1014. El maestro de Brasil estamos viendo, ¿no? este Fidelis 22, juega, juega bastante. Tiene una actividad bastante constante. Dos partidas por día. Tres. Parece que juega. Más o menos. De vez en cuando no tanto. Pero viene muy bien picada. Eh, ha llegado como a 1100 por acá y después cayó hasta los 960. Sigue cayendo. Viene una racha muy negativa. Debe estar bastante ofuscado. Vamos a ver si se nota en su juego. Juega dentro del rango de las 17 y las 22 horas por aquí. Juega mucho Arabia por lo visto. Y mucho con Lituanos y Francos. Parece que le gusta jugar caballería. Mientras tanto, Matata. El argentino por este lado no juega. con quiénes? Mirá los nombres con los quienes juega, mamita querida. No juega tanto, parece no jugar tanto. Juega menos, tiene menos partidas. Muy estable suelo por acá, máximo 1064. Está en su mínimo, 986. También viene en picada. Parece que han balanceado dos jugadores que vienen de manera nefasta, en picada. Veremos qué tal su ánimo. No sé si saben, obviamente no saben que los dos están mal, que bien mal. Uno de los dos va a ganar, eso está bueno. Eso es lo bueno del sistema de hilo, funciona así, viste. Vienen estos dos caducando y por lo menos uno gana. Teutón es su sí favorita, Arabia es su mapa favorito. Juega más o menos en el mismo espectro horario que su rival actual. Y ahí está cazando el chancho, el Argentino Matata. Perfecto, dos flechazos como en las viejas épocas. Y se lo trae del TC. Se queda brevemente sin comida bajo el centro urbano. Eso hay que tratar de evitarlo y afinarlo siempre. Con los timings No es más que Es un pequeño problema De timing Que a este hilo Se perdona Muy bien timeada La casa Bien ahí Colocando la segunda También Guarda el TC Que cabeceamos el TC Que cabeceamos el centro urbano Matata No guarece tanto el pero Le perdona la vida Se está casando Su primer chancho No ha perdido ni un aldeano Uff no. nivel Viene Matata Después <laughs> Que dice el RDL? Hola el RDL. RD? Me por ratata Dice Víctor Ahora vengo a ver mi nombre en verde, gracias, dice carajero, ahora carajero. Uh, yo te había puesto la pava, bancame bancame Voy a buscar la pava, cuatrerearle a la oveja. No le chorea a la oveja, no aplica para el Dark Side. Ahí vuelvo. Bueno, sigue acariciando la flecha del TC maestro. No, trae a ver una buena de hilo bajo desde el punto de vista de uno de los players. Dice Kino. Sí, estaría bueno a ver cómo juegan. Eso es verdad. Lo que pasa es que andan a encontrar uno de estos streameando. no creo que sea muy común de encontrar un hilo 300 haciendo streaming. Sería glorioso, eh. la verdad que sería oro puro. Pero bueno rica la flecha. Yo creo que de las cosas que más manqueamos los de bajo nivel es el IDTC. Hasta ahora poco, ¿eh? 12, 17. Está bien, está bien. 18 aldeano, veremos con cuándo aldeano pean. Parece que Matata por este lado va a meter el aldeano número 19. Tirar. Se va a copear 20 pop. 20 pop parece que va a ser Rush Scouts. Mete la casita esta media in innecesaria. Prefila su Wall. Hacia la parte izquierda, conservando el oro dentro. Me gusta lo que está haciendo por acá el maestro argentino. 1100 de elo. Hay lectura de mapa por este lado, más o menos bien. Dentro de todo. Exploración. Hay mucha exploración. Muy activo con el scout. Eso también me gusta. El otro dejó el scout estacionado por acá. O incluso puso el auto scout. Que es de que está explorando sin sentido. Ahí le encontró la piedra secundaria y el oro secundario. Y no sigue buscando información. Sabe dónde está. Quiero creer por la información que obtiene. Pero. No, no, no. No sé si realmente está explorando. Me gusta, me gusta. Mete cuartel la tiempo, se va a feudal, Dijin aldeanos también, el lituano parece que se va a hacer Rush Scout, se Ay, prepara todo sí, bueno. el para meter el segundo campamento de madera. Cosa que no veo que haga por acá el amigo Matata, va a pillar todos en uno solo, o no sé. A ah, corta madera del TC, está bárbaro. Tiene 10 aldeanos en madera, 8 en comida. ¿Por qué le faltan más aldeanos en madera a Fidelis? Va a meter el segundo y se va a acomodar un poco la cosa. Lo que pasa es que 3 y 3 no, debería ser 5 y 5. Hay agregados más. Lo último podría ser como lo está haciendo el argentino, meter los aldeanos en la madera comentariamente te gustea la eco, ya tiene para un establo, como podemos ver ahí. Tiene el gran carreira barata, el deutón además. Se lo va a ayudar mucho. ¿Qué onda el Autoscout? ¿Es legal? En mi época no había eso, dicen. Es legal, sí, pero no sirve. Si podés estar mi creando el scout todo el tiempo, mejor. El Autoscout hace que el caballo ande libremente por el mapa como un boludo y si encuentra algo, joya. Si no, no te este está explorando de manera manual, Matata. Y lo ha explorado todo, o sea, donde tiene el oro, la fruta. Eh, no sé si la madera, pero sospecha. Tenés tres bosques, ahí no hay mucho que andar adivinando. Los tienen alumbrados, así que ya saben dónde están. Estaba viendo un video de Viper y recordó cuando te estaba luriando una oveja. Qué manera de reír, dice. <laughs> no, luriando una oveja el tío. Ahí ah, no me gustó. Bueno, no está mal. Es una wall... Es una wall normal hasta ahora. Dentro de los parámetros normales. estás a wall, entras a wall. Muy ambicioso, sí. Pero no está mal. Teniendo en cuenta que lo más normal es que el otro también te rush scout. Oh, mira cómo le ganó el gol línea porque el brasileiro... Ganó la colina brasileiro, reacciona a tiempo el argentino, puede llegar a salvar a ese scout si se mete abajo el TC que tiene apenas tres aldeanos para tener flechas. A ver, a ver, a ver, Guarese El brasileiro pega la vuelta, salva la exploración, sube el establo, saca el scout, saca el scout. Saca el scout, saca el scout metió el hacha, perfecto Apenas llegar a la edad de los feudos. Es un concepto clave. Que tiene el hacha, ni bien llegas a feudal, queda así y que sea siempre. Igual el establo de Fidelis. Este, no tiene tanta lectura de mapa, como podemos ver. Acá está armando de manera bastante rara lo que podría llegar a una potencial. Podría llegar a ser una potencial wall. No, no, lo será. Qué muralla rara y fea y horrible y nefasta. también se, Este me gusta, ¿eh? se volea mucho mejor. En términos de wall, se volea mucho mejor el argentino. Y lo sale a perseguir por este lado. Ya lo tiene para la cagada al scout de Fidelis. Saca con un scout ahí nuevo. A pelearle, el otro scout viejo, o sea, a explorar un poquito. Ahora sí, si querés, lo dejas en autoscout, si no, no. Va a tener contenido en el noticiero de la con lo de Jordan, dice. Ah, yo creo que se está inflando demasiado eso. Nada más dijo que no se va a dedicar full time a streamear porque tiene que ponerse a trabajar porque no le da la eco. Es lógico, es carísima la vida ya en Alemania. Y no es que gane tanto dinero tampoco jugando, qué sé yo. ponerle que sí, pero parece que quiere más, entonces está perfecto. Y que se armó un revuelo bárbaro en Twitter con un posteo que yo me. Eh, yo. Claro. no importa. ¿Cuál fue tu más bajo acá en el D? Dice Bruno. El mío. Ni bien arranqué. No sé el primer score que tuve. Debe haber sido. Porque de ahí me fui para arriba nomás. Creo que arranqué en 1200. Arranqué 1200 y de ahí me fui hacia arriba, arriba, girando, girando. Hasta 1600. Bajaron de un escopetazo y ahora estoy en 1500 y algo. Ya voy a volver ahí. Un minuto de silencio por el parcero alemán que va a tener que agarrar la pala, dice Santi. <laughs> va a tener que migrar un poco la pala. Pero bueno, creo que el loco es programador, sabe hacer un montón de cosas, así que le va a ir bien, supongo. ¿Qué sí, juega Juan en Nicob? Dice Germán. No tengo ni idea de Nicob. No se lo ha visto mucho últimamente. Según él comentó en Twitch, acaba 10.000 por mes, dice. No, 1.500 por mes, creo que dijo. Me parece, no estoy seguro. Y allá en Alemania no vivís con eso. acaso sos Dios, pero acá en Argentina. Uy, mira cómo lo encierro por este lado. porque qué sacó una milicia matata? No lo sé. Pero ya está, ¿eh? Ya está full wall. Entonces los scouts ya no tienen ningún tipo de poder aquí. Mientras él sigue estando completamente abierto porque quiere hacer este super wall ultra mega archi gigante. Lo que no me gusta es que el argentino no esté yendo a buscarlo, no esté sacando scouts y esté sacando milicias hasta ahora. Acá ya tenés la primera flauteada del partido. No podía ser tan perfecto el cuentito, ¿no? No le podíamos pedir más de esto a 1.050, lo cual está bien, igual. le viene a nipear la granja el scout. No, le viene a al aldeano el scout. Tampoco. Uy, uh, guardarse, toca la campana, campana, campana. ¿A que toca la campana? Ah, no, no toca la campana. Agarró y guardeció, Agarró un puñado de guarció. Date, 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 date. No, vuelve al trabajo. Perfecto. Usa la hotkey y vuelve al trabajo. Este scout no va a ganar este combate. Si se da cuenta, el azul se lo mata. Date cuenta, azul. Azul, ¿cómo no, no se da cuenta el brasilero ¡Qué boludo! Le podía ganar con el aldeano. El aldeano tiene un arma, hijo. El aldeano es un arma. Pero es un cagón bárbaro ese aldeano. Arrugó. No sé el único KD. Ay, Dios, ¿cómo? Age of Wall se llama. Este nuevo juego. ¡Y angelito! Mira el super chat el ángel. Vamos, ángel. De hijo. Mándale un saludo a mi amiga Bea, que he conseguido que se enganche a tus directos. Qué grande, Angelito. Un, un abrazo para usted y para Bea, la amiga que ahora mira, Leish. Gran abrazo para ustedes. Espero que la estén pasando lindo. Y que estén cortando la semana con un buen contenido, si se le puede decir, a estas partidas de noobs. Espero que así lo seas, que les guste para volver a hacerlo. Está entretenido, che, mañana me voy a poner a agarrar la pala en serio con la Liga de T90, porque si no. Se nos, se nos está pasando toda la categoría de plata y no lo estoy casteando o prácticamente nada. Así que mañana, ya que empiezan partidas más importantes de instancias más avanzadas, le voy a agarrar la pala. Pero pero eso será mañana. Ahora tenemos a Matata jugando contra Fidelis y nada va a impedir que se pongan a matarse por acá. Me gusta, me gusta este rollo Con las milicias con Muñequito con cabeza de caja y con los lanceros que tosquean hasta el diano que está haciendo todo. Mirá, mirá cómo lo están pinchando. ¡Ay! Y entregó encima, se puso de espalda, ¿no? Lo peor que puedes hacer, maestro. Con <laughs> como cambia de forma. El aldianito. ¡Ja, <laughs> Ay, pues no puse tan pelotudo. Sí, le vale, perdieron la vida. ¡Ay! Lo quiero arrebatar con un garrote. ¿Viste todas las posturas que hizo el aldeano? Déjame que lo vuelva a ver. El aldeano cambió de forma como 70 veces. Estaba ahí como. Oh, estaba primero con la pepita de oro. Mira ahí estaba pe la pepita, la pepita estaba ahí como que, Ay, qué dolor, qué dolor. Después se puso de espalda. parece que no funcionó, dijo. Ah, ya fue, tiro la pepa de oro al carajo y agarró el hacha, dijo. A ver si con el hacha me puedo escapar. No, no, mejor tiro el hacha. Y ahí quedó. Uy, oh, le puse la parte de frente, le gustó menos. Le voy a entregar la espalda y listo, listo. Bueno. entregó la vida. Tenemos entonces por aquí al brasilero plantando una tonelada de lechuga. Parece ser con la intención de irse a la edad de los castillos. Bastante bien acomodada la economía. De todas maneras, le falta el oro. Podría meter un mercado. También le falta el edificio. Ojo, tiene que meter herrería, meter galería para sacarse encima esto. Lo cual está perfecto. Pero mientras tanto, el argentino ahí tiene establo. Ahí tiene la herrería. También tiene un mercado por si acaso. 21 granjeros. Se va nomás a la edad de los castillos en 3, 2... Uno y pica, 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 pica. Pica, 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 Eso, maestro, vale, de drogatillo, minuto 19. Buen tiempo para el hilo que estamos. 37 aldeano contra 35. Superaron con crece la barrera de los 30 bills. El azul está caducando. ¿Qué dice un brasileño cuando le rompen el bolsa, Dice Cristiano no, esperá, Cristian, no se me Hijo, si me voy a morir, pues me volteo para disfrutar los piquetes, al menos. Juan, ¿para vos cada cuánto deberíamos tener un torneo? Tire, tire ese. Eh, con 5 al año está bien, creo. Como si fuera un gran slam. Pero no, no sé si hay tanto. Llega un nuevo récord, 1.331 sin usar. Will order, dice Jimbo. Eso es buenísimo. Aumentando la capacidad de improvisación. Eso es clave, una vez que tenés la capacidad de improvisación suficiente ya podés, no necesariamente, haberte algún build order, sino conociendo las características de la civis y más o menos por dónde va la cosa, adaptar, adecuar, ¿cierto? Tu hueco acorde a la situación y listo. En, es un submundo abismalmente distinto el sub 800 que el arriba de 1000, dice Luis, sí, sí, y sí totalmente lo que pasa es que como vos decís, es un submundo, es eh, la gente que juega sin saber jugar, sin saber un build order, sin saber la distribución de eco, o no más de los primeros 10 aldeanos. Después ya cuando entras a este helo, estás entrando ya en no sé, más o menos conceptualmente se entiende qué es lo que tienen que hacer. Después cómo lo intentan, cómo lo buscan al juego, lo más chistoso, porque por ahí le pegan unas erradas o cosas, unos insentidos, te encuentras a mitad del camino que decís, mamita. Y lo que veo, mucho, mucho miedo a pelear. Como que muy poco muy poca iniciativa a ir para adelante con el Army. ¿Viste lo que pasó en el partido anterior, por ejemplo? Eh, juntar, juntar, juntar y tratar de no... no, Como con miedo, siempre con miedo. Un día no tiene que castear a mí y a mi novia. Son partidas de manco total, dice Rodrigo Vidal. Me gusta, ¿eh? Creo que debería haber tres o, o máximo cuatro por año dice Jaime. Sí, y se armó una polémica bárbara, che, ahí. ¿eh? Porque claro, en brillo posteó una cosa. Si quieren pueden ir a ver el hilo de discusión en Twitter. Y después otros jugadores saltaron a decir que no, pero que nosotros no vamos a dejar de, de, de disfrutar la vida, de ir a un casamiento, a un cumpleañito, para tener que estar jugando un torneo. Y bueno, maestro, qué sé yo, está bien, cada cual tiene su punto de vista. Yo creo que si te vas a dedicar profesionalmente a esto, que rinda o no, es, creo que ahí está el problema realmente. ¿Qué tanto le rinda a un jugador profesional ser profesional realmente? y, eh, y ahí, es donde, ahí es donde por ahí está bien lo que dicen que... No coordinar para no importa, en fin, eh, cosa de ello, que se arreglen a las piñas como quieran, pero te vas a dedicar profesionalmente a esto, tenés que ser como un deportista, ¿no? Si hay un cumpleañito y tener un torneo, bueno, tenés que jugar un torneo, yo no lo veo a Messi, obviamente no gana lo mismo. Pero a Messi dejando de jugar una final por el cumple del hijo, eso no existe. En cualquier, ningún ámbito profesional en realidad. Porque si vos tenés un empleo y tenés que ser viajante y tal cosa, o un empleo tradicional y tenés el cumpleaños de tu hijo, no le vas a decir a tu jefe: Che, tengo el cumpleaños de mi hijo. Lo lamento, tenemos una entrega para tal fecha. Yo soy el único que tengo. Y si no, despedido. ¿Viste? Por ahí es demasiado, cómodo, es demasiado cómodo el punto de vista de los jugadores. Se entiende, está perfecto. Pero cuando sos profesional en algo, tenés que dedicarlo, Me parece, mi punto de vista, capaz que nada que ver no quiero tampoco no ser empático con los jugadores a lo mejor Ay Eso pasa en el chisme completo y ¿sí? Marquito, ah, no sé si da. Los camioneros se pierden Navidad, año nuevo, todos los cumpleaños, yo Walter sí, yo soy de familia camionero, así que sí lo sé perfectamente. Así que ibas a cancelar el stream y hacerme un asado cuando cumple año, yo qué excepción. Y bueno, una excepción así uno se puede permitir, pero tampoco para abusar, no puedes morder la mano que te ha de comer, hijo. Y todo esto surge a raíz de este torneito que se está jugando ahora, la Delicious Wild, que está haciendo un tanto polémica en cuanto al schedule, o sea, la, la coordinación de las partidas. Un torneo que tiene veintipico mil dólares en premio. Es un buen dinero, que si bien repartido por equipo no es una locura, pero no está teniendo mucha visibilidad por la forma en la, en la que funciona el torneo. Yo hice tres streams, nada más el torneo ya está terminando mil dólares que se van en 3 o 4 streams Y yo creo que la rentabilidad para la empresa que pone el dinero Está en que dure más Que tenga mucha visualización, que tenga difusión Pero no tiene sentido ¿Cuál es el sentido hacer un torneo por un montón de dinero Que queda ahí directamente jugado en A en en cancha cerrada, digamos, no está bueno Le picó el Matata, si os Matata, eh no, no perdamos el centro, que estamos viendo la partida del Matata El argentino contra Fidelis y el brasilero el rojo está jugando agresivo y metiendo triple TC, ¿no crees que es un error? Eh, se puede buscar el equilibrio. El tema que ahora no está ni sacando jinete, cosa que podría, ni sacando al dieno, cosa que podría. Le da la eco para hacer las tres cosas, si quiere. Mantiene la presión y se dedica a hacer eco. ¿Cuál es el caballo de, el sentido de hacer caballos y romper las wall? Dice Gustavo. Buena pregunta. ¿Te lo tendrías que hacer a Matata, mi amigo, porque yo no sé. Pero al tipo le gusta romper las wall. Le gusta romper las wall, como otra otros le gusta romper otra cosa. El verso tiene para ir siempre al dice, sí, pero no lo hace, junta lancero, guerrillero, el guerrillero para contra jinete. ¡Uy! Guerrillero para contra jinete no estaría buena idea, dice. ¡Qué buen trash que tiene el lituano! Este vino a ver un stream del Juan algún día y escuchó. El trash lituano azul a lo mejor del juego, entonces saca lancero, guerrillero, pero no, dijo, no. No me, no, me, no, me, no me malinterprete, mete la segunda de madera, mete el arado, mete todo, listo, listo, persigue un solo centro bueno, no, tiene dos. ¿Está bumeando? Sí. Bien, no. Da mucho mejor matata, ¿eh? pero mucho mejor. El punto azul de arriba a la izquierda del mapa, ¿qué es? Seguramente es el scout. Tres scouts, sí. Se están rascando las polainas. Tiene que durar como máximo una semana el torneo si no se hace re largo, dice Chichori. No, el tema es con darle constancia, qué sé yo. Bueno, no sé, no importa. No tengo realmente una postura tan sólida con respecto al asunto. Lo que sí digo que sí es algo... Es tu trabajo tenés que dar ponerlo como prioridad, me parece solo normal. Joder, si te está muriendo tu vieja, vas a faltar, ¿no? Por alguna cuestión así. Pero no por, no por una cuestión de ocio. ¿Qué me hace? Yo no sé qué tanta cultura del trabajo tengan allá los europeos y eso. Pero bueno. Parece que no son los más agarradores de pala, realmente. Víctor Guamani, querido. Ah, y el chat no está Bueno, vino el super Se olvidó el chat Gracias querido Víctor Por esos soles Por de siempre por acá A colaborar Mira cómo se puso la nariz Del payaso por acá, Víctor Ya está listo Listo para poner murallas de piedra Esta partida se puso Un tanto tediosa Ya que sé que se va A la edad de los imperios patata Pero no nos está matando nada No matatea nada Son bien cómodos los europeos Que devuelven el oro Dice Ron. taller de sido forward y Le ponen contra las puertas Al azul Dice Martín Sí, podría el Taller forward es difícil De ver a este nivel Sería bastante clave que tendría que haber es un calendario cerrado de una vez, sí, eso es lo que viene insistiendo en hacer membrillos un montón. Pero no lo hacen porque no hay acuerdo, no hay una entidad que, que se encargue de. ellos Age of Empires como inspo realmente. Medio como que va un poquito por el sector privado y el privado se lo financia según la propuesta que manda. Y si la propuesta es una cagada, a veces se la dan igual, y si no se la dan a cualquiera. A veces no, qué sé yo, depende. Como que ya huele a victoria matata, ¿no? Dice, bueno, sí. Yo creo que mientras más aumentamos el Ahí va, me gusta el castillo en la cara. Se va llevando la reliquia. Matata está jugando muy tranquilo. Juego agresivo. Metió 3TC después. Y ahora un castillo en la cara mientras piensa en el paso imperial. Y Fideri está jugando a aguantarse los golpes. Sacando piquero, 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 piquero. Cada vez más piquero. Ah. ¿Hay algún ente que regule los torneos? No realmente. ¿Qué son esos caballos? ¿Dónde no destruye los.? ¿Por eso Caballo no destruye los TC? Sí, podría. Le falta la defensa. No se puede meter a pelear debajo del TC. Y hay piqueros. Así que también los piqueros. te tomaría a meter un castillo. Ese castillo lo va a complicar todo. que las defensas de jinete el rojo y lo mata a los aldeanos debajo del TC. Sí, metió el ataque, pero no la defensa. Se quería autopercibir y magiar el Teutón. Ya viene con más armadura gratis. Dijo, listo, listo. Tercer centro urbano recién ahora para Fidelis. Parece que se, hasta los 75 llegó en aldeanos matata. Ya dejó de sacar aldeanos. No necesita más, no consiguiera necesitar más, pero sí hacen falta más, siempre hace falta más. Mucho aldeano. Última, después se deletean, no importa. mil de comida tiene Austin, claro, por eso dijo no, ya se me coronan muchos recursos. Es que esa la idea de gastarlo más aldeano. Y además en el oro, por ejemplo. Monje para el oro, las reliquias. Taller de maquinaria por acá. Para el teutón. Viene la unidad más fachera del juego, dice Chorizo. ¿Vos sí que se vienen los caballeros de la orden? Puede ser, eh, estaría buenísimo. Equipo de marketing de Alejand podría organizar los torneos tranquilamente por algo su juego. Y, pero no sé. Imperial, carro de mano, patrulla urbana por acá para matata. Usted a lo de matata. Dale, sacame un coso. No, parece que quiere jugar paladín directamente. Matata. Paladín directamente. Aunque si viene un caballero de la orden, sabes a los piqueros como si los come. Es lo que debería hacer, en realidad. Un par de caballeros de la orden y chau. Y para la casa, el lituano. Se expande porque este maestro. ¿Dónde va tan rápido? Estrenando el carro de mano, por eso, mira, mira, comida, de la comida, la comida, vende la, la comida, un montón de comida, vendí batata. Tercer, cuarto, centro urbano, ahora se lo hacen la carita, le va a robar el oro secundario. muy, 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 muy inclinado para el argentino este partido. Hay metió meter más uno de defensa, a ver si meten más dos de defensa, sigue usando el mercado. Aventó el mercado en la cara, ahí le ve los piqueros, los piqueros no ven que le están robando la piedra, ven el castillo. Pone 17 al en piedra, miren la recolección de piedra más paniquera del exterior de la recolección de piedra paniquera. Está entrando como visco al mate. Microsoft podría administrar la fecha de los torneos Por poner la regla y sermón. Un... Mucho trabajo, o sea, no te arreglan el juego, menos te van a organizar torneos, señor, claro. y claro. Es una lástima porque tiene mucho potencial el juego, pero se está dilatando demasiado todo, viste. Si así, no va a ser bueno a largo plazo. No es la torre que quiere meter el teutón. Ya que pierdan el interés los jugadores en, en demostrar que son realmente profesionales y que se van a dedicar profesionalmente a esto, es una cagada. Que nos queda a nosotros entonces, no? Eso es le ha cagado, viste. El tiempo pasa y. Cada vez quedamos menos. Ahí están los cautitos. Mete la policía de sangre, Fidelis. Imperial, lanzapiedras. O oh, jejazo, jejazo, dale. Tira el jejazo. El brasilero no tira el jejazo. No, no, no sigo cuenta. Mete la leva por acá, tranquilo, eh. Matata, muy tranquilo. Imperial GG, el fantasma de la pala, dice Chori. ¿Qué pasó? Dice, pero no era Perón, comanda anda Perón? ¿Va a poner orden o no? Eh, nada, poco de polémica en el ámbito profesional dentro de la comunidad de Leish. Otra vez lo mismo. Ahora, porque Jordan se fue y se armó un escándalo tremendo por un par de tweets ahí. Pero no, no sé si es para tanto tampoco. Está tan pasado con el Age, no he estado tan metido, dice. ¿Qué está pasando con el Age? Ah, eso no, no nada grave. Dice que Jordan deja de cárcel, a y dice: de Por eso estamos hablando. Por, a, de, por eso devino esta conversación. Uh, me podrías hacer uno y quedas como buena hija, ¿eh? No, no, esto de la vida es un trueque para vos. Yo quiero un yogur con cereales nada más. Después te compro más cereales. Onagro. Uh, ojo, se vienen los onagros. Sergito, se vienen los onagros. ¿Qué? Bueno, después te doy algo, cambio. No sé, algo. Sal el hijo, mi un Nuevo pronto. y se Juli: Sí. Eso va a ser una buena oportunidad laboral para todos nosotros, los creadores de contenido. Estamos comprometidos con la causa. ¿Qué? Eh, un chocolate, mucho chocolate Por un mes te compro chocolate Tenemos el más uno de ataque para la lituana No, no, se va a imperial todavía Está buscando Pero un agro? Dice, sí, metió un agro Pero no veo ni una catapulta ni nada Capaz que cuando junte suficiente oro Va a meter un agro de sedio Lo que pasa es que no deja de tener solo ocho al día no sigue sé, el oro Y me preocupa Se va a llevar otra a más, por lo menos Jordan hace poco se había separado y Después volvió con la mujer Así que si se va de ley sería para dedicarse tiempo a su relación Dice Javier ¿Y de qué va a vivir? <laughs> Ahora voy a vivir del amor. Jordan, tres meses después, todo delgadito, hecho mierda. Mira, mira, salió el caballero de la orden teutónica. Bueno, avísenme si se puede vivir del amor, Amigos, si dejo de castear ¿eh? directamente. Ahí tenemos los. Voy a decir que no se puede, hija. Lo que sí se puede es hacerle un yogur a tu padre. Dale, mueve la burra. Mm. Igual mejor que Jordan se fue. No está rindiendo bien sus streams y su participación en los torneos, dice Chori. Oh, sí, cada vez que prendía Twitch tenía como mil personas. Y el torneo ganó la Admiral League el otro día. Salió campeón de un torneo de 2.000 euros. Pasa que también debe ser costoso ir en Alemania, me imagino, ¿no? Sobre todo ahora en esta época. Ah. Lo dice la canción. No se puede vivir del amor, dice Damián. Ah, entonces no tiene sentido intentarlo. Más vale seguir laburando. Ahí está, caballero. Vamos con los caballeros. A ver si me ganas este partido, maestro. ¿eh? Mira cómo le tira desde arriba la colina. Nunca olas a piedra los caballeros de la orden. Así que pique, piquerito, eh. Acá no tiene una mejora ni nada. pero ahí vienen los tanques de guerra. Amigo, puñal va, puñal viene. Y los caballeros van y los caballeros vienen. Y el castillo que nos sube. Pero... Gracias, hija. Y el quejazo, que no es quejazo. ganar el argentino contra el brasilero. Déjenme volver, por favor, para atrás en elo. No sean malos. Necesito menos elo. Me está haciendo mal a los ojos ver tanta calidad de juego. No, no, no. No quiero, no vine a eso. Las cariñosas no viven de amor, dice Javier. Es otra especie de amor, diría. diría. 64 a 11. El de partido nefasto. Truchísimo. Fácil, incluso, para el argentino. Para Matata. Si le acaba de ganar los brasileños. No pegan una el día de hoy. Vamos a volver a página atrás. Vamos al browser y vamos a castear otra más. ¿Qué hora es? Las 19.05. Tenemos una hora y media todavía para castear cualquier clase de barbaridad. A ver, vamos a ordenar por Elo. ¿Por qué no me lleva el Elo más bajo, hijo? Ah, porque estoy en la página número 11. Vamos a volver hacia atrás. Tenemos la de Menorelo. ¿Cuál es esta? Jardinero. Jardinero contra Charlie Brown. Vamos un mega random 1v1 entre un 4.22 y un 2.94. Bretón contra Malayo. Mega random. Me, me atrae la idea. Me atrae la idea. 22 minutos acá. Un M Mati Bass contra un chileno. Mirá los lobos que se puso en pirata. Una arena. Podría mover una arena, ¿eh? Tienda contra el britón. No, oh, qué macho feo para el britón. Oh, ¿Qué país son? el Lituania, ¿no? Y este que es el Salvador. Gonzalo MBN. Podríamos ir a un 500, ¿no? Casté alguna del falso Nikovic no, el falso Nikovic caduca feo. Buscate lo más berreta que encuentres, viste. APM me preguntabas por acá. Te digo los APM. 23-26, los APM estos muchachos. Ahí está, ahora sí, seguimos adelante en la búsqueda de alguna partida. ¿Una arena quieren ver? ¿Quieren ver una arena? Bueno. A mí en Alemania solo me da para jugar las campañas XD. Juan te querido, te mando lo de mi kebab de hoy. ¿Qué civil me recomiendas para H-Castell? Um, gracias Miguel Moreira, primero que nada, por el tremendo superchatazo. Está para jugar las campañas nada más, pero jugate un arranque no se malo, no tenés internet, tenés buen internet. Y civi eh, ¿sí, para jugar el castillo, juega Franco, juega jinete ¿Es fácil. ¿Qué pongo una arena? Español contra mongol, un portugués contra un turco, acá sí bien raro. Te digo que tienen mejores civis de, de arena de, de su bandera que de las que eligen. Te digo, vamos, a, vamos a este, vamos a este, esto puede ser confuso incluso, porque un turco contra un portugués jugando con españoles contra mongoles en una en una arena, posta. Tienen mejores civis que. Habría que haberle dicho, Jugar con la civi de donde sos y te va a ir mejor, maestro. A ver, déjame ver quién es quién. El rey de las es el portugués jugando con los españoles. Qué confuso. Vamos a ponerle la bandera de Portugal. Con 500 de Elo, ¿eh? Portugal. Y este. ¿De cuánto Elo era? Este es turco. 452 juega con los mongoles. Pero es turco. Y vamos a ponerle por acá, Turki. Turki. Pimba. Ahí está. Ahí tenemos una arena, amigos. Confusísimo. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy, señor? Dice Giovanni. Hola, ¿cómo anda, caballero? Muy bien. ¿Y usted? ¿Alguna vez te dijeron que te pareces a Hilo, Juan? No. Mapa cerrado se va a estirar una banda mepa? Dice Juan. No, para mí un mapa cerrado se va a definir antes que un mapa abierto. Aunque en este elo nunca se sabe. A ver, vamos a ver un poquito la historia de los jugadores y después seguimos. Tenemos al rey de las... El rey de las flauteadas debe ser por el hielo que maneja este maestro. Viene en picada, viene en caída libre. Viene haciendo uno de esos vuelos rasantes que hacen con una GoPro en el casco, ¿viste? Mamita, hasta 490, desde 803. Pero acá ganó tres partidas. ¿Qué pasó? ¿Con qué jugó? Con un enyesado. Y. Ibrahim. El maestro Ibrahim. Uh, bueno, ahí va, ahí va, va. Mira ya, ya hizo un vuelo rasante por acá de hielo. Tremendo, casi casi toca fondo 357 de hilo. Viene de 850. Bajó hasta 357 y siguió jugando. ¿Cierto? No es amor El juego. Para vos que perdés tres partiditas y te largás a llorar, y caí, voy a desinstalar, voy a desinstalar. No, hijo, no. Mirá este monstruo. Llegó, tocó fondo y arrancó para arriba como un ladrillo visto. 452 de hilo. Ojo, hijo. Ojo con el maestro. Me juega, TG con los amigos y todo. de qué manera. Juega con toda la cibia, el maestro. Toda la Sibyl se utiliza. Y juega desde las 12 de mediodía hasta las 12 de la noche. Se ve que le gusta mucho el juego a este maestro, ¿eh? Este juega, juega mucho. Vámonos más al partido. Perdón, se retira, vi por ahí. Sí, se retira del stream, del full time, de dedicarse exclusivamente al ley. Yo voy a seguir compitiendo, lo aclaró. Muy bien, dijo, voy a seguir jugando. Solo que me voy a buscar una chamba. O que me cago de hambre con los números que saco acá. Y Alemania está todo recaro. Mejor me voy a Argentina como hizo de nada, no, Ni bosta. Me quedo en Alemania pagando el gas una fortuna. Un estoico de ley, dice Pablo. Totalmente. A mi casa, el muchacho dice Marco. Arena de No puede ser hermoso, dice Chorizo. Puede ser hermoso. Lo será, mi amigo. Lo que sí los dejo acá con el maestro cazando como un campeón. Me voy al Nioba y vuelvo. Si se mueren al día no me avisan. Listo, listo, listo. ¿Qué pasó? Tenemos mucho IDLTC. Bueno, no tanto. Tenemos un minuto 28 por acá para el español. Está haciendo cualquier cosa. ¿Qué hizo? ¿Por qué mató todo? Espera, que esto me está escuchando. Pará, Google. Se me activó el, el buscador de Google solo. Spoiler: el azul no es vegan? no. Mira cómo está cazando. Uno a cada ciervo, eh. Mamita, la eficiencia se pudre. Los ciervos, hijo, la cantidad de chuleta que está desperdiciando. El, el scout estacionado por ahí, seguro. Mirá cómo está estacionado el scout. Esto está a la sombra y dice ¡Ay, Qué linda la vida en manos de un novato. No hay que hacer nada. Bárbaro, estos viven, estos viven sin trabajar. Pero acá lo tenemos a Ibrahim que está contando madera, cazando, muy bonito todo. No, esto tan nefasto. Mira lo que es esto. que como me mandaron al lobby en el laburo, así que ando que quede acá, mandame un hécto para revivir, dice Diego. Vamos, Diego, arriba, eh. Vamos, vamos a tirar currículum por ahí. Que uno no. no... Mira, hasta Jordan se va a poner a buscar laburo. Mira, si no vas a buscar laburo vos. Olvídate. Le puse el freno de mano, dice Marcos. Sí, sí, lo dejó ahí estancado, abarcado en la sombra. Presionó el caballo. ¿Quién necesita explorar aquí. Vamos a adelantar esta partida porque va a ser un embole de magnitudes colosales. Ahí está granjeando. A ver a qué hora... A ver el FC. A ver los FC de los muchachos. Campamento de madera, ahora sí. No sé qué estaba haciendo. Bueno, todo el día no te distribuye. Este se va a ir terminando los ciervos. Mira un poquito, cada uno muerde. Listo, se terminó el chuletaje. Nos vamos. ¿Cuál ¿Crees que sea el hilo más aburrido de castiar Dice Luis. No sé, che. Yo creo que de 1.000 a 1.200 medio un embole. Capaz, pero depende del jugador, ¿viste? Porque por ahí te sale algún tarado que te tira en algún hombre de armas, ¿viste? No sabes. Depende. Yo lo que sé que los más bajos de todos tienen sus momentos. No, no falla. El lo más bajo. Después de ahí para arriba, ¿alguno viste? Es un partido más aburrido. Sí. Feudalmente. 24 al día. No sé. Este Ibrahim va a vivir en la alta edad media por toda la eternidad. ¿Sabrá que se puede upear de edad? Sí, sí, sí. Ya upió. 28, 30 y en cola. ¿Estamos en el presente? No. Estamos en el presente. Minuto 23. Se tendría que haber agarrado una partida más empezada. Pero no importa. Usted tan apurado... No bueno, creo que alguien que venga por acá tenga mucha prisa. Así que, bueno, pasen pocas de cómodo. Cuéntenme de su vida. ¿En qué lo están, querido chat? Cuéntenme. Definition, sí si o sí si lo tenés que comprar, dice Daniel. Sí, en Steam, amigos. Sumate a nuestro Discord también. Cualquier cosa te ayudamos por ahí. Tenemos soporte técnico. Buen Jordi, creo que no gana una competencia hace ratote. Pero yo te casté la final del Admiral Lee. Que fue la última cosa decente que casteamos acá en el canal. Y la ganó Jordan ahí, hijo, la final. O oh, me vienen y me dicen que no ganó nada. Es un torneo tierra. 2000 dolaruco se ganó. De 140 y bajando no juego seguido, dice Giovanni. Ahí va. 111, dice Marco. Mentira, vos sos como 2K, Marco. En 700, sí bajando. Van todos para abajo, eh. 1099 en 100 partidas, ese boxer. Buen, bueno, buen, buen, buen hilo para la partida, eh. 1050, subo, bajo, subo, bajo y ahí llevo mi vida, dice Alejandro. Disfrutando y yendo feliz en ese hilo. Todo un amigo de Age, bien, vos. Y siempre haya mis 50, par parte partidas nefastas. Esos eh, 50 puntitos se recuperan. Hay que ver si Jordan está en LinkedIn, dice Juan. O sí, sea, no sé a qué se va a dedicar Jordan ahora, pero va a empezar a buscar laburo. MBL viene, se dedica al Age. Jordan agarra y deja de laburar. El GL debe estar re contento. Diego, sí descarate, nos manda super chat. Dale, hijo, vamos nomás. Saludos, Juan CT. Siguiendo la transmisión. Camino a casa después del trabajo. Grande Dieguito, bien ahí, que tengas un buen viaje de regreso a casa. Qué lindo regresar a casa. Yo lo que más extraño de trabajar afuera en el campito era el momento de la vuelta a casa. Viste cuando terminás el laburo y salís de viaje de regreso para el hogar. Qué lindo. Decía, o ah, voy a llegar de acá un rato. Voy a pegar un baño. Me juego unos tejazos. Ya que feo esto. En este canal se castea Sims. Así es, chaboncito. Mira, mira cómo me tiran la semillita. Me no es linda la Disfrutá chaboncito. De cómo los aldeanos plantan sus lechugas y trabajan y se tosquean. Pero no importa. Porque los. ¿Ves? Ves que se divierten. Se tira la marcha atrás el aldeano. Andan hasta los aldeanos al revés en este hilo. Qué bárbaro. Mirá lo que es este, este huel de casas. Es algo fenomenalmente fantástico. Se vive la edad feudal, se disfruta la edad feudal, se exprime la edad feudal. Nada de irse a castillos, ¿eh? No, eso es de gente pro. Acá, nosotros... Intentamos un FC como Ibrahim, que va a meter un mercado en la herrería con un aldeano. cuando de y ya importa, vos dale. Mirá cómo coordinan. Si buen minero quiere... Está medio lento, che, el tempo. Estamos relajados, acá se trabaja hasta de pasito. Demasiado le metió la cartilla le empieza a dar vértigo, a los atiene tan rápido que se cansan, fíjate cómo dejan las hachas ahí, en sus hombros. Busca nuevos empleos como Jordan. Para nada de conforme con sus resultados como alineadores, agarran el martillo. Irán trabajando en otro rubro, guarda con el rubro de la construcción. Tal vez no haya tantas arañas como en el rubro del leñador No puedes caer desde muy alto. O en la cintura después de umbrear bolsas de cemento. No, hijo, no. Oh, basta. Lo malo de volver del laburo es que te agarro un piquete y se marca. Ah, acá eso no pasaba. A menos en el 2008. Bobby quiero llegaste en 1700, hijo. Pero en 1701 creo que llegué. Y ahí, ahí dejé de jugar con esa cuenta. Porque en esa época todavía era muy niño rata. Y me hice otra cuenta después. Y después aprendí que eso es de cagón. Y no lo hice más. Pero tengo una cuenta en 1700 en Boblia ahí todavía. Con esa música queda perfecta la partida, dice Jaime. Sabrán que existe el Imperial, dice Ander. No, no, no. Si saben, no lo, no, lo niegan. Olvídate, ¿no? Imperial no. Demasiado. Yo se te yendo y... a ah, la idea de los castillos, Ibrahim. Yo quiero que haga un castillo en la cara. Mira, lo está explorando, ¿eh? Pero viene por acá y lo ve y lo explora. Y dice, ajá, con que estás poniendo igual, eh. Con que estás caconeando. ¿No? Con esa música queda perfecta la partida, dice Jaime. Un relajo. Le da un golpe de calor al con este calor. Claro, tienen que trabajar despacito. Olvídate, re repro, amigo. Ley, Yo llego a 1646 como máximo. No duré ni un día, Yo Marco. No, bueno, pero mira el héroe que tengo ahora, hijo. Slow Pass Castle dice el Chori. Exacto. Bueno, pero al mismo tiempo, ve lo que te digo. Cuando el héroe funciona, puede que sea todo mucho más lento que en, en, en otro celo, pero es parejo. En el otro catillo, más o menos parejo. Te tiene mucho menos aldeano. Eso sí, los tres tienen hacha, collera y carretilla, ¿viste? No caduca miserablemente el mongol. Just chatting con Ace de fondo, y si Johan. Claro, si tienen alguna duda o algo es momento de preguntar. Canjea el turco por acá, esta granja tuvo media fea. ¿Te importa? Oh, no importa. Hacer las casas en el patio por acá. Tampoco tiene mucho sentido hacer las casas en el patio, mejor hacerlas en el perímetro. Bienvenido, señor Brakes. ¿Cómo anda, Brakes? ¿Es freno o es desayuno? Con Malayo sus economías volarían, dice Luis. Apretame el botón del viejo, dice... Pero vos, oh, loco, viste... Ahí tenés al viejo. Yo más que lo soy Lelo, el dice el Tommy. No, Tommy, hijo. No te vamos a juzgar después de que te dejaron en pelotas en medio de una villa, hijo. <laughs> Hagamos una apuesta. ¿Creen que alguno de los dos recoge las reliquias? Dice Jaime. Ah, esa es buena. que ah, yo tengo una encuesta abierta ahora acá, ahora que lo veo. Déjame que la cierre. Vamos a hacer una más. ¿Tuki, ¿Quién gana? Eh, gana el maestro. Reidelas o Ibrahim A ver, ustedes me responderán. Gana este arena. El 5 de agosto hago oh, lo que me dijiste que no hiciera, dice Ramón. ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a hacer, Ramón? Piper las hace ahí a las casas también. Dice. Ah, las hace como va a las casas la casa, listo. Entonces está salvado. Castillo adelante. Para el Mongol. Christian Wagner. Hola, Juancete. Me estoy por tomar una INE que en bien agua. Por favor, bendecimela. Hermano, bendecido sea su bebida espirituosa que le haga sentir que el alma vuelva a ingresar a su cuerpo. Saluda, amigo. Y amén también, de paso, porque qué no? no? no voy a poder beber nada ahora porque tengo un parutito de paz a las nueve y media. Algunos días esta grasa no se quita, pero no importa. Vamos a meterle un poquito de deporte. Después, tal vez una puede llegar a ser Qué lindo saluda amigo servidora a ver servidora dice este maestro a ver dónde va parece que viene a meter wow oh, campamento mío perfecto mira mira lindo a ver mande viste que se distribuyen automáticamente los aldeanos cuántos dicen que van al oro y cuántos dicen que van a la piedra A ver debería ir esta a la piedra y estos tres al oro por la cercanía a ver cómo se distribuyen los aldeanos automáticamente ah viste o sea, no por proximidad. Ah, no, todo al oro. Capaz que le había shifteado. No, porque hubiera tenido toda la misma pepa. ¿Qué pinta el oro. Ah, claro, son españoles, por Ahí eso. Está. Son aldeanos españoles. Van al oro sin decirles directamente al oro. La piedra no le importa. Por tanto, porque acá el Mongol tiene economía para irse casi ya a la de los imperios. Se va para adelante con un par de aldeanos. Vuelve con un par de aldeanos para atrás, pero no sé por qué. Después de 23 minutos, solo un aldeano a piedra, dice, Sí. paseito, eh, tranquilo, sin prisa. Que viene un padre, la próxima que vaya, llevo la par y jugamos a ver si me ganas una ahí al menos. La paleta, hijo, estás pensando en cualquier cosa, Tommy. mira cómo te vendes solo, el acto fachido. Qué tirinazo. Tengo paleta, tengo una no taca problema, te presto. El español, exploró, es oro y piedra dentro ¿El español, oro y piedra dentro eh, sí, sí, tiene todo explorado, mira sabe todo. Sabe todo este maestro. Los dos exploraron todo lo que le permitía el límite de la monoga rival. Jordan va a dejar de streamear porque solo gana 1500 dólares por mes que dura la vida en Alemania. Dice usar Y debe ser caro vivir allá, claro. Como te digo, sobre todo en estas épocas donde aumentaron un montón de precios la energía y todo eso. Yo le digo pala papá, dice Tommy: Ah, jugás con la pala. Bueno, está bien, Tommy. Si usted dice. Si usted dice pala, quién soy yo para jugarlo. Eh, cuando los programas las casitas se ven muy real, me dan ganas de hasta vivir ahí, dice Neo. Este centro urbano. Sí, Mirando la madera por acá el maestro. Sigue sin jugar a nada. Siguen sacando aldeanos. Eso me gusta, que sigan sacando aldeanos. A diferencia de los que se quedan en los 30. Estos siguen sacando aldeanos. Reliquia para acá, reliquia para allá. No es como que pelean por las reliquias. Corren carrera por la reliquia. A ver quién la junta más rápido. Pero bueno, el mongol no la va a juntar realmente. ¿Qué hace? ¿Deletea las casas? ¿Metió la corona? Me diga que metió la corona. No, no metió la corona. ¿Por qué deletea las casas? Otra casas hermosas acaba de deletear el rojo. ¿Por qué deleteó las casas? Chimo. Maestro, todavía no le hacían falta, pero había, había necesidad de deletear las casas. ¿verdad? Como el que deleteó las granjas para hacerlas más prolijas después. Qué personaje, eh, mamita. ¿Sí? Lleva va a darle, que hace lazo, despacito, muy tranquilo. ¡No! Permiso, le dijo el monje. Mirá, mirá cómo llegó primero. ¿Qué iban ahí los viejitos? Tiki tiki tiki. Esta, la agarrilla primero. No, viejo, te están mojando el rostro. Mirá, mirá, mirá. No, oh, qué humillación, amigo. Vuelve el viejo y bueno, estaba muy despacito caminando con el bastón. No llegué a vi otro viejo, Pero Mucho más rápido, iba como 120. Sí. Sí, dice el otro. Se va. Qué bárbaro, tranquilo. viejo viene el scout. Oh, para los aplausos. Bueno, tendrá un solo aldeano en el oro, pero tiene la última mejora de la cantera. Así que es un aldeano que trabajo. Pero como Zacapiera. Mejor como, como Saca piedra como un coreano. Mira, tinga. Tú que yo, ah, yo soy profesional. Tengo el, pilo más afilado del, el pico más afilado. El pico más afilado. El historia de los picos afilados. Mira, hija, el resto del yogur me sirve. ¿Por qué no me haces un yogur entero? Si tenemos un super chatazo por acá. De JP, que dice, mueva la burra, juegue a ley. 10 euros para decir eso, JP, está loco. Muchas gracias, amigo. Está completamente loco. Gracias por eso, gracias a vos, gracias, angelito. Los Dios, ¿qué es eso, hija? del Pikachu. Ah, es mi abuela. Bueno, mira qué lindo. ¿Servidora? Gracias, ¿Servidora? amigos, ¿Servidora? por venir a apoyar esta casteada de ultra noobs. Tenemos el día de hoy. Che, ¿me, me haces el yogurcito que te pedí o no? ¿Con cereales, puede ser? sí. Nada, y bueno, después te doy Robux. Otro día. Pero viene para adelante, va a hacer un gatillo en la cara, ¿eh? O no. Va a a sacar va a hacer un gatillo en la cara. No salió, abrazo, concede desde Valencia. Pero, ¿cómo que no salió? No salió el superchat, ¿no? Que no. Podría haber salido, déjame ver. Claro. Claro. A ver. Cuadro de alerta abierto. ¿Y ¿Por qué no salió? No seas es malo. ¿Cómo que este programa para supervisar? ¿Qué pasó? Esto. Como la señora que ella se fue de vacaciones, está como, está como Jordan. La aldeana tiene cosquilla, dice sí, pero yo también, así que no vamos a entrar en esa, eh. No vamos a entrar en esa. Nichela bueno, me mira con cara de sabandija. <laughs> la señora del Superchat no te niega ganar, 18, ¿viste? Está como los jugadores que dicen, no, preferimos ir a un casamiento, antes tiene que jugar, hijo de mí, está dando de comer el Age of Empague, no te cagues ahí. Pero bueno, ese es mi punto de vista, insisto. Puede diferir. Que manda otros 10 euros para ver si anda. dice No, no, es que la dura. No aparece. ¿Qué garca esto? ¿Seguro que me doraste a mí? <risa> <risa> se viene el castillete. Se viene el castillo, pero mira dónde lo hace. Castillo ofensivo para <laughs> acá, castillo para acá. Para, hijo. ¿Sí? ¿te van a tallar los codos? Dice: No, hoy la mía Aldiana, hijo. Viene a jugar con su Pikachu. ¿Ve? A ver, el Pikachu. Y a jugar con ella, porquería, mirá. ¡Hola, hijo! Ah, y después me voy a la peli. Yo me tengo que jugar un partido, hija igual. Por eso te pedí un show. Ahí está, ahora sí me estaba mantiendo este sí, maestro. Tengo a molestar por acá un cachorito. ¿Qué cosa decía Pikachu, por ejemplo? Yo nunca vi los Pokémon y eso. Mirá no. lo que es esto: una línea de casa. Ah, ¿no hablan? Ah. Rey de las Imperial, ¿qué es eso? No, <laughs> la economía que tienen, qué asquerosidad. Una tremenda economía en no, 76 salieron contra 98. <laughs> ¿Pikachu, demonio? Pasito, <laughs> ¿has ido alguna vez a España? Saludos de Madrid, por aquí he comentado varias veces y si nunca dije nada, dice Alejandro Castellano. Hola, Alejandro. Eh, no, hijo, no fui nunca, Tommy. Donación exclusiva para la aldeanita que vive mangueando. No, vive mangueando. Una cosa es que se y se agarró ese hábito. Viste, ahora le dije si me hace un yogur y me dice, ¿qué me das a cambio? Tenía unas ganas de. Te voy a pegar una desheredada. Basta, tampoco que va a heredar mucho sí, de mí, ¿no? Pero, ¿sí? Si me hace ¿sí? el, ¿sí? el, ¿sí? el yogur. Bueno, sí, pero después a la noche. la noche, noche, noche. Bueno, dale. ¿Sí? No, ahora ya no me sirve igual Aquí. el yogur, olvídate. Gracias, Tommy ¿A qué hora? y Alejandrito. ¿A qué hora? Eh, no, no estuve nunca en España. No salí prácticamente de la comarca. Yo. yo vivo acá y he salido muy poco. Hace poco fui a castear a Buenos Aires y para mí fue toda una aventura, toda una novedad. ¿Mande? Yo soy demasiado del interior, ¿viste? Lo del interior somos como mero cuando va a Nueva York, algo así. Así que en algún momento voy a salir, pero para ahora déjame en la cueva casteando Leish. Solía decir pica, pero a ver si tiramos un pica pica, dice Fausto. ¡Ah! Van de vacaciones, dice quién? Y decía, sí, arriba del comunismo. Y yo mate... ¿Qué no Lo dice en su nombre. Juan decía, ahí está, ahí está. Un día voy a ver ella, Mentira, nunca voy a ver eso. ¿Y incendiarismo, piquero, escudero. El rey de las... El rey de las bumeadas, dale, hijo. No sé qué está haciendo con los aldeanos, sé que está pasando este partido. En realidad, sé que no está pasando nada. ¿Te tomaste un subte? Dice, no, nunca me subí un subte. Aldeanita debe querer otro directo de Roblox, dice Mati. Ah, no la hagas acordar que me va a venir a decir, ah, vamos a jugar a Roblox, vamos a jugar a Roblox. Ya vamos a aprender a jugar a Roblox algún día. Conquistadores y piqueros en este partido en el que no pasa absolutamente nada. Necesito buscar por mapa, filtrar por mapa. Un socotrazo, va como piña. ¿Qué lo son? Ahí está, 508 contra 452, amigo. Mirá, tienen 3.000 de madera, 2.000 de comida, 2.000 de oro. Hagan algo. Oh. ¿Hubo directo de Roblox? No, no hice con el rojo lo pilló un puntaje. Sí, pero, pero. la la de los Castillo para acá estamos en Imperial. Ahí lleva Imperial. Espera que el otro llegue para acordarse que tiene Imperial. Granjeo de hermoso por acá. Toda la tecnología económica va metiendo. Metiendo el carro de mano. 11 Bangudais en cancha. 11 en cola. Se pasa que hace las casitas con un solo aldeano. Muy despacito. Lentamente, poco a poco. También van a jugar al super combate, super final, me parece, eh. Si vas a España en Valencia, tenés alojamiento, comida y escabio gratis. De alguna forma hay que devolver tanto talento a Dice J.P., gracias. J.P., ni me leen los superchats. La señora me invita. Es usted una persona maravillosa como diría otro joven, humilde y apuesto caster. ¿Por qué el mongol es más fuerte? Ah, porque el mongol es más fuerte, dice Chori. Afirma. Si hay personas que afirman, ese es el chorizo. ¿Qué hace Benja? Che, podríamos ser un caster infiltrado, dice Benja. Sí, el fin de semana. Lo que pasa es que los fines de semana siempre me agarran haciendo algo. Tenemos directo de Roblox, dice César. Bueno, viste cómo se picó con Membo y Jordi, dice Rodri. civil sí, vi el Twitter ahí todo el, toda la historia, se picó, se picó. Pero. No parece que haya voluntad de solucionar nada, sino más bien de cada cual reafirmar su postura. Eso es lo que más me molestó de lo que leí, ¿no? Por eso mismo yo no quiero estar tomando tampoco tanta postura. O sea, sí, pero no. Yo pienso una cosa, pero como no soy pro, no opino. Faca mano, mando un super chat también. Se viene ese combate. Se viene, a se viene. Grande. Dale, hijo, gracias, Faca. Un abrazo para vos. Si sí, el día que, que vaya para, para España, ya me dijeron que me iban a hospedar muy bien. El único lugar que fui así para, para pasear, a casas de. a visitar. Gracias a la invitación de un flauta al Manu, fue a Mendoza y ahí me encontré con un montón de flauteros. Como, conocí como 10 muñecos. Muy bueno. Cuando los fui a Buenos Aires, más o menos lo mismo también. Eso es lo bueno de ir a visitar algún que otro lugar. Vistador de élite, me gusta. En portugués no sabe que existe la herrería. Ah, es ese es un problema que suele suceder a este hilo. De no usar la herrería para nada. 850 cuarteles para 850 piquero Mete mete de élite. Lo que sí no se les olvida, a lo mejor de élite. Bueno, no te olvides, fíjate que por acá. tiene que meter el flechi para los mangutín Tienen 4 de rango. Se van a ver a estas unidades, ¿eh? Los manguay sin nada de rango y los alabarderos por no tener armadura cayendo ante los manguay sin rango. Rarísimo. Esta gente sabrá que existe el castigo de ellos, Vampire, porque con solo mirar castigo ya aprendés. Después de todo depende de la velocidad de tus manos. No, hay gente que... Olvídate de que se vaya a meter a un stream o algo, ¿eh? De hecho, porcentualmente la cantidad de jugadores que, que tiene... Cualquier juego, creo yo. No es consciente de, O no le da pelota a todo el... El circo mediático, digamos, que tiene detrás. ¿Cuántas veces ha pasado, no? Uno mismo, ponete a pensar, ¿cuántas veces te pusiste a jugar un montón de juegos y nunca te buscaste un video en YouTube ni nada? Ni siquiera jugás así por jugar. Hay gente que juega de leche por jugar también. Que en este momento no tiene idea que está siendo casteado. Mete nómadas para deletear las casas ahora sí. Ahora puedo deletear todas de las casas. Ahí mete la otra mejora para que el, el asedio se mueva mucho más rápido. La instrucción militar. A ver si después deletea las casas. Catapulta por aquí. Mirá esos mangos de que triste como van a quedar tu, que tú que tres alabarderos y si nos vimos en Disney Mucho cuartel, eh, mucho cuartel eh, Para nada, para nada mm. Prender el con el manual, dice ah pues claro Tienes que venir a Rosario cuando la comarca Organice una feria, otra feria medieval, dice el gato Estaría bueno. Sería bueno Igual no sé si iría a Rosario, che me da cosa No, mirá que nochón por acá Él ha sido de escuela de ella de ahí Sí, en la escuela derecha de ahí. Que me den las manos otra cosa, Giovanni. No hacen el tutorial porque tendrás una herrería, ¿no? A ver. Sí, metió la mejora de ataque y defensa para los caballos, nada más. ¿Eso sea, para qué? Pues no tiene ni un solo caballo. Bueno, para el scout. El conquistador lleva la defensa de las flechas. Es un arquero a caballo de pólvora. ¿Qué pasa en Rosario? y está muy inseguro, me parece Rosario. Me daría miedito. No tengo miedo, Rosario. El secreto está en saber esquivar las balas, dice Gato. Claro. Eso es lo que me preocupa. Como se tiran la. Se tiran la marcha atrás, los aldeanos por acá es una cosa asquerosa. Metió negro, eh. Ojo, el español meteo negro. Lo que se esperaría del mongol lo hace el español. No, no mete la mejora del ataque. ¿Por qué metió el Ataque de infantería, defensa de infantería, defensa de arquero y no mete la más importante, el ataque de la flecha, hijo. Viene, viene, me parece que el azul va a ganar, eh. Lo veo con más determinación, más más. Más ganas de ir a buscar la victoria el azul, realmente. El rojo solamente quiere jugar un Tower Defense, siendo él el que hace de torre. No es tan peligrosa la Sinaloa Argentina. tiene 28 años, dice también. Un boludo de la de caballería, y dice Giovanni. Bueno, algo siempre se aprende, Giovanni, ¿viste? Fíjate que el otro también mandó un par de mejoras, pero le faltó la otra página. Sí, 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 ahí nomás, ¿eh? Metió un par y listo, y basta. Literalmente un par metió. Lo empieza, empieza, mira, fíjate, tiró con los soneros y ahora tira con la zapiera. En el modo no atacar, parece se viene el asedio. Así que quería murallar y eh, pum, vale, te viene a la bosta el al dianito, Los conquistadores no vienen, no sé por qué no vienen a los conquistadores. Sale con el asedio para adelante nada más. Ay, ah, esto puede llegar a ser. Ay, ah, esto puede llegar a ser nefasto, eh. Ay, amigo, miren, miren esto, miren esto, miren esto. No, 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 no sí, 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 sí perludo, ¿qué hace? ¿Pero ¿Qué pasa? No, pero ¿qué hace, Nabo? Ay, 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 era para el otro lado. ¿Qué que yo estoy esperando un planchazo épico? Pero olvidate, el planchazo va a ser. No va a ser. No, oh, los, los Mangudais son ciegos. Mangudais ciegos, se ponen a, a. van ahí, tocan. Ah, acá está el lanzapiedra en vez de tirar flecha. No, quizás. Ah? pero Igual se murieron los Y se murieron los, los, los Mangudais. Sin haber habido un solo planchazo. El resultado de este combate ha sido nefasto. Me pasó lo mismo que con los paladines, todos esos Mangudais. Importante. La verdad el lanzero te parió. 45 en cola, 4 establos, bueno. Vamos a esperar un ratito y después van a venir. ¿De cuándo está casteando los Dice Cristian. Eh, de hace 48 minutos del partido. ¿Qué Dice Brian. ¿Por qué le pregunta? ¿Por qué le pregunta? ¿Qué hay <laughs> No, el otro no responde. Si sí iba a re la onda. No, mete el flechín, hijo. Bueno, tiene el concepto de jejazo, ¿eh? eso me gusta. Todo un gamer, el amigo. Era una mentira Le trae el lancer de pario, Pero peleá, boludo Peleá No Ahí uno lo lanza piedras Le, le tiró GG Pero para que se retire el otro No sé qué estará pensando Ahí se sí, inmoló como un campeón el otro no sabe qué quiere decir, que dice Ramón Claro, eso está pensando. Uy, encima vienen los con, que te caga tiro. Élite. Con pureza, con ganadería. Sin la defensa, pero no importa. Las defensa están sobrevaloradas. Ahí caen todos los de pario. y se retire, Brian. Tiro GG preguntó y se retiró. Bueno, como este partido fue bastante choto, vamos a hacer un último y me retiro. 77 31, el KD por acá fuerte el Rey de las. El rey de las catapultas snipeadas. Y sacó un poco más de la economía. El turco. 19 PM. No, no. Esto es demasiado propa, a mi gusto. Vamos a buscar un partido más flauta todavía. Y tiene que ser un Arabia. Tiene que ser un mapa abierto. Vamos a poner acá. Uy, mira, tenemos un 172. Esto menos no se puede. 116-227. No se diga más. Lleve su pancito. Vamos a ver qué tal esto. bueno amigos, un segundo. Mientras carga el juego. Ok. Vale amigos, tenemos el hilo más bajo de, del directo. A ver, déjame chequear qué helo es cada uno. Y es un mega random encima, mamita. 227 para Jorge, que es peruano. Jorge rica se llama. Le vamos a poner el hilo por acá, 227. De Perú. Mientras tanto, por este lado lo tenemos a... El Devanator. El Devanator, que es de los 116 y es de Chile, po, Un duelo latinoamericano. O se me gusta. Este es de Chile, Bueno, vamos a ver este partido y después de acá me voy. Me voy cumpliendo con lo del partido más bajo. Vamos a adelantar un cachito. Por ahora le estar bastante lindo por acá de parte de Jorge. El peruano. Tenemos un molinete. Mirá la cantidad de ciervos que hay por este lado. Una cantidad de ciervos tremendo. 10 ciervos tiene para comer. Y... El... Le, maestro, como dije? Al de Benitor. El Aldito, el Aldito, le vamos a decir el Aldo. Aldito, uy, el Idle, te sé, Dios mío, un minuto 43 con dos minutos el otro, pero tiene tres minutos este partido. Sacar aldeanos está sobrevalorado. Ahí están sacando, ahí están sacando. ¿Te, te, ¿Te enteraste la polémica? Sí, eso estuvimos hablando hasta hace un ratito, justamente. Un quilombo bárbaro. Al final algo que no es meta. Real Age, dice Rafa. que te rafa? Yo con el 950, me siento viper ahora, dice Arwincho. Eh, no sé, debe estar afuera capaz. Afuera también. Afuera. Fíjate. ¿Cómo llegan a tan bajo elo? Yo perdí 10 seguidas y me dediqué a ver los castigos. No podía seguir sufriendo tanto y también Ah, eso, el historial. El historial. A ver. Acá nuestro amigo José viene jugando bastante, ¿eh? Viene jugando bastante. Bastante oscilante. El elo, pero parejo, parejo. Y se mantiene en los 200. Parece que encontró acá en la línea de 200 su elo tanto 105 ahora viene de una derrota. Ha estado un 148. Y llegó a un máximo de 227. Igual, el chileno. Esto va a ser triste, ¿eh? Aldito. Aldito jugó muy poco. Viene de los 115. No juega mucho tampoco, por lo visto. Una partidita cada 5 días, cada 3 días, cada 2 días. Juega. Juego 2 el mismo día por acá. Pero juega poquitito. El amigo ha llegado a tener 92 de Elo. Y un máximo de 119. Bien, eh, 119 de lo. El amigo de Chile. Vamos a volver entonces al parretido Ahí estamos. Chino contra Gemer. Déjame revisar un poquito el Star Chino. Bueno, no me quiero burlar del Star Chino después de ver esto. No, oh, pero ¿por qué un molino? Acá, ¿por qué acá? Hay siervo acá abajo. Quiere hacer granjas el Gemer. No hace falta el molino, sos Gemer, claro, me acabo de dar cuenta. No hace falta el molino, Sos gemer, Podés hacer cualquier edificio sin necesidad de otro. Amigo. Bien. Eso. Ahí va la granja. Vamos nomás. Una granja. Cuatro de madera. Tiene nada más. Va a ser la próxima granja en dos meses. Es manera de jugar al Age. Bueno, está cauteando. Está cauteando. Mira cómo cautea. Mira. Avisar el APM y dice Miguel, a ver, APM, ¿qué es esto? Uh, 14, ¿pero qué está apretando? No, se le cayó, 2 APM. Llega a cero, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Sí, 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 se cayó, ¿eh? se cayó, se fue al baño, capaz. Dijo, no, pongo. Ah, no, no, metí una granja. Metí una granja y subieron los APM o no, mira mirá. Ah, no, llegó a cero pero APM, ¿eh? la granja es lo, único, lo último que hizo. Ah, para, para. Ah, no, no, se desconectó, eh, posta. No, pero, pero ¿por qué vas a trabajar si se le desconectó? Ahí está, no, descansó, claro, se cansó la mano. Mira, el maestro hizo un start, tiró un pico acá de, de 56 APM. Tenía que descansar un ratito. Ya, ah, lo llamó por teléfono la mamá, contestó un par de audio y siguió jugando. Ah, esto es disfrutar de ley. Ya admiren, maestros. Acá te también puso, oh, yo pensé que puso molino para ir a cazar los y está poniendo granja. Jorge Estelarica, del Perú, 227 de Rated contra el chileno de 116, que le contesta el WhatsApp a su madre. Y deja a los aldeanos ahí esperando que llegue a su turno para empezar a meter las granjas. Está tomando jugo y se está, bueno, está como a SSM tomando el jugo de una jarra gigantesca. Capaz que se tiró el mate en las polainas, no sé. hay necesidad, no sé hay no sé si. necesidad. Sí, dice Marco. Tengo miedo de que él le dé algo al caste. Checate con el cardíaco, lo estoy bien, estoy bien. Deben ser aldeano municipal, además, despacito, eh. despacito. Ahí va otro para que le dé 60 de madera. Y va otro, mientras tanto, podrían ir trabajando en la madera como este. No, no, acá no, trabajar no. Trabajar es cosa de, de capitalismo. Cuando salen unos el juego, te da miedo, dice Brian. Ay, no, tengo un tremendo temor. Dale, Brian, dale, hacemos unos tejazos, hijo. Cuando quieras, sumate mata el disco, que estamos siempre ahí. ¿eh? Bueno, va porque no querés, porque sos boludo. Siempre hay gente ahí. Esto, disfrutar del juego, dice Dios, esto, y se digo estoico, ¿sí? Esta gente que disfruta del juego, mira, mira, ahí está ahí se comida, de madera. Y va a ser otra lechuga. Ahí le voy a dar play a la partida, porque yo sé que no va a pasar nada durante un buen rato. Aldiano sacando el oro. ¡Oh, no! ¡Esa granja no! ¡No! Esa granja lo arruina todo. qué re feo todo eso después. Ahí va. Y granjea prolijito. Esto es aldiano, qué afortunado. O Se han rascado la bola toda la vida. No han tenido que ir a trabajar ni nada. Aldeana más al oro. Prepárense para ver 10.000 de comida. Voy si tanto. Hay que gemer. El gemer sigue aplicando esta base, este concepto de granjear cada madera que tenga. Todo el partido va a terminar teniendo todo el campito sembrado y una tonelada de comida. Sube la comida. esta está, Ya están todos los granjeros. Perfecto, por acá ya casi que se va a la de los fuegos este maestro. Mirá, mira, se va a feudal. Ojo, ojo, minuto 12 se está yendo feudal. Un hilo 200. Esa. Un cuartel acá en el oro. Todo entorpeciendo la futura recolección del oro. Pero no importa. Uno en oro, uno en piedra. Los recursos que se sacan por las dudas. House del azul. House del peruano. Le va metiendo un par de casas más por este lado y gemer. Vamos a adelantar esta miseria. House no se va a querer quedar, no se va a quedar seguro. Y ahora sería bueno sacar aldeano, pero no, se va a feudal. 20 aldeanos se va a feudal, el otro sacó 24. Llega de los feudos, tiene un cuartel arriba. Mete, hacha, collera, carretilla. te este sabe que hay tecnologías económicas y no va a dudar en utilizarlas. La todavía en alta edad media. Mete la mejor hasta la del oro. ¿eh? Ahora viene la de la piedra y ya. Al si mete la de la piedra. La metí en cola o no. No, no la metí en cola. Bienvenido, Tommy Thompson. Gracias abrazo, sub. Bienvenido a este Mega Random de ultra bajo nivel. Es la partida más baja que se está jugando en este preciso instante. Peor partida que esta no hay. Peor elo que este no hay. Era unas ovejas por acá, José, el peruano. si Gemer va a llegar a la edad de los feudos. Mete un cuartel. No hace falta el cuartel para jugar estable o lo que sea, pero no sé si va a jugar establo. Creo que no va a jugar a nada. Podría haber sacado oro para hacer un paso rápido al castillo, pero no. Mejor, porque no. No estoy aprendiendo de estos pros, dice Tome. Ah, buenísimo. No sé si te lo recomiendo igual, ¿eh? Pero fíjate. Cuando juegan, yo jugaría más si tuviera con quién Una tristeza, dice Neo. Vos tenés que entrar al Discord, Nego. Siempre hay gente acercándose, chusmeando, jugando. mandas algún que otro tejazo. Vos entras al Discord y cuando veas gente en la sala de vos te metes. Sin pedir permiso. Manco, somos así, dice Juan José. Para mí fue a leer las ventajas de la Civi. Ah, capaz que haya ido a leer el árbol de tecnología, a ver qué hace para proyectar su juego. Y sentido. Y mete también a Chacoyera y Carretilla. mira están los dos en la misma, eh. Están los dos que te juego al SimCity, ¿no? Que te juego yo al SimCity. A ver quién juega mejor al SimCity. Mirá mercado de raría. va a ser el FC, este maestro. El FC que no va a ser el FC, pero no importa. Para cuando suba el mercado de la realidad, ya más o menos va a tener la economía suficiente y necesaria para upear. Ahora va a granjear con Collera. Mira, 277 de comida. Porque es chino. Tiene 10% más. ¿Era posible hacer 166 de él, Yo pensaba que era el mínimo, 500 o algo así. ¿Sekiles? No, no, no se puede, hasta aero negativo ahí. Eh. Ah, eso tenemos que buscar. Ya alguien con elo negativo. Sube al establo, sube al cuartel, sube la galería. De todo un poco, eh. Ahí metió un par de aldeanos en el oro. Este de lo que no quiere que le falte nada en el juego. Quiere tener todo un abanico de herramientas. Se te metió galería por acá, metió el cuartel por allá. Sacó como 5 lanceros. Lanceros como la unidad, ¿no? Como... Bueno, tengo un cuartel. Meto el lancero, listo, el carajo. Ese es el criterio que veo que es una constante a este elo, o menores. Ya ese campamento minero, fantástico. Para el oro ya tiene uno por acá, tiene uno por acá, y lo va a ir suministrando así de a poquito. Que se en parejo los oros y el barrio en la colina, un desperdicio de colina, pero no importa. Barrio cheto ahí, un barrio donde viven los ricos. Tanto por acá, está todo el suburbio granjístico. Otra granja alrededor del molino, granja alrededor del molino. Es tierno el molino este maestro, por lo menos metió la collera como para que se justifique, si no, no había por qué. Qué hermosos tiempos aquellos donde Leye interpretaba realmente como un simulador de ciudades medievales y un sanguinario juego de conquista, dice Rafael. Sí, qué linda época que fue la nuestra, ¿no? De poder haber jugado este jueguito. Sin saber que sería el competitivo ni nada, pero disfrutándolo como el juego que es realmente. Luego que en pos del competitivo uno después termina perdiendo. Pierde el alma, ¿viste? Pierdele. <laughs> Me da nostalgia, hijo Pero sí, era lindo jugar así la Chocolatadita a la vuelta de la escuela Y también 3 APM, no más de eso, eh, tranquilo La jugada de ley Se podía poner a hacer los deberes mientras juntaba madera Tenemos por acá la mejor del paso a castillos para del chino Deletea el molino, por alguna extraña razón Cómo deletean cosas para la prolijidad estos muchachos eh? Deletea el molino Los pone un cuadrito más allá Estaba bien ese molino igual ahí, ¿o no? Bueno, podría haber puesto un cuadrito más acá Pero ahí está, está bien yo vivo ahí el barrio de la Colina Campestre, dice. Mira, 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 mira. Llevan los dos parejos la de los castillos. Lo único que al chileno se le está complicando la producción del día. No tiene minutos, de LTC. El cambio de lugar del molino es realmente algo fantástico. Podría haber usado esa madera para actualizar el madrero, pero no. Actualizar el madrero está sobrevalorado. Hemos visto molinos de lo más raro, un doble molino, después un molino deleteado un poco de las granjas y ahora este molino. Que, bueno, ahí está. Ahí está el molino. Pone granja acá y le va a quedar fea esta granja. Y con se cuenta que le quedan feo Va a volver a deletear el molino. Mmm, para mí lo deleteo de vuelta. Lo coloco un cuadrito más acá. sacando arquero. Ahora está concentrado en el army. Está sacando arquero. Arquero que no sale tosquedo de pedo. No, este, 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 ahí le gustó. El morino le gustó ahí. Este perfecto. Nunca otro trastorno de la simetría tiene. Porque se siguen apilando los lanceros sin punto de reunión. Claramente. ¿Sale? ¿A dónde sale este? ¿Para acá o para acá? Para acá o para acá. Para mí sale acá. A ver. O sale acá. Ah, salió acá, Naki. Salí en este cuadrito por cuestiones del azar. El pathfinding de los edificios ahí, mira, el barrio cheto, cada vez más pro, pero Ya no es tan cheto, ya parece una favela. Mientras tanto, por los lado, scout, guerrillero, lancero, todo. Dame todo, dame diez, le falta la herrería. Hijo, tiene la herrería, pero no mete ni una tecnología de la herrería. El otro mete carro de mano. Cantera, dado, cierre, infantería, defensa para la infantería, defensa para los arqueros. Un carro de... de, de, de ¡No! ¡No! Hasta una carreta mercante. Qué lindo, a un a todo. La carreta mercante, dice Arjona que hace Richard. Todo bien, ¿cuál es el problema de hoy? El problema no es la carreta. El problema no es que no hay aliados. Va, va para el arjonismo de la carreta. Me pone arjonoso. Esto no es como las especial del 99, apriete turbo, dame esos 133 MHz, dice Calijoa, Cristo. Hay que meter todo, dice Miguel. Sí, 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 todo un poco, ¿eh? A la bosta. 11 lanceros, sin parquero, un scout. Y el, el, el scoutaje acá se va quedando atorado porque los puntos de reunión son cosa de, de, de gente civilizada. Acá son todos salvaje. ¿eh? No hay punto de reunión acá. No hay punto de reunión acá. Acá parece que sí hay punto de reunión. Mira cómo se van apilando los muchachos por acá. le tabla acá, el cuartel ahí. Y se va haciendo su tropa el muchacho. La tanada de los castillos. Se quedó en esta granja nomás, ¿eh? No granjea más. Casas no faltan. Se le seca la lechuga a este maestro, mete la segunda madera, resiembra la lechuga manualmente. Podrían comerciar entre ellos para generar más riqueza, dice Carlos. No le de la idea a vos, maestro, que no tiene mercado el gemer igual, eh. El gemer se cree que es el rey del balance económico, que no mete mercado. ¿Quién necesita un mercado cuando balancea la economía perfectamente? Mentira, tiene como 800 de oro, pero no importa. No mete mercado, no, orgulloso el maestro. Acá está desperdiciando unos sabrosos ciervos en pos de la lechuga. Llegó el veganismo. Este molino me duele un poco, pero no importa. No, no, no. Bienvenido al ¿Cómo anda, Alberte? Todo bien, Alberte. Gracias por esa suscripción, maestro. Pase bienvenido, póngase cómodo. Se terminan toda la piedra por acá. Mete un castillo, no mete un castillo. Mete imperial, no mete imperial. ¿Qué va a hacer? Nada. La carreta ahí descansando, los ahí descansando. La mejor de pique creo que va llegando. Universidad por este lado para el, el Benito. Benito o dije que le íbamos a decir. Bueno, no sé qué nombre tiene este maestro. El chileno le vamos a decir y listo. Imagínate una isla de los 150 Algún día te voy a castear un isla de los 150, eh. Te casteo un isla de los 150 y si tenemos que estar 3 horas acá mirando la partida, la vamos a ver. Otra que quiero castear de hilo bajo es un fortaleza regicida. Se me ocurren que van a tirar magias locas para ir a matar a los reyes. Va no este a comprar el estilo. Estos aldeanos no se van a mover nunca más en su vida nuevamente. Y te scout 9 piquero, mejor a piquero, mira Ahora de piquero que nunca falta, a mejor de piquero abajo hilo. Este viene aldeano, no necesita sacar más aldeano. que quemar por acá, ya tiene aldeano suficiente. Se tala todo el bosque. Imagínate qué pasaría con el ecosistema si saca más aldeano, ¿no? olvidate. Está bien, piensa en el entorno. Este, en cambio, sigue aldeano y aldeano y produce aldeano y ya recursos por acá y junta porquería que no mejora por acá. Bueno, herrería está metiendo mucho por acá, este maestro. Este no mete herrería. Eso puede llegar a ser definitorio en este partido. Richard Arjona, vamos Arjona, flauta de élite. Venite a nuestro grupo de Telegram que te vamos a atender a vos, Arjona. Gracias querido, sumate, sumate. Aprovechar que se puede con eso. El 200D lo juega mejor que el Mongol de antes. Al menos mete la mejor de la herrería, dice. Sí, sí, el 227 este mete mucha herrería y eso está muy bien. Faltaría la segunda de ataque de la flecha, pero bueno. Por lo menos tiene unos super lanceros. Que no son piqueros, pero son super lanceros, mira. Tiene más 2 más dos estos lanceros. Están relojos los lanceros estos. Uh, elefante. Elefante, piquero y todo sin herrería. Este tete está. descubrir la herrería y mete el más uno de ataque. Para la herrería. Y ahora va a enviciarse con las mejores de la herrería, me imagino. Sir meto una, meto 20. La universidad para este lado, José, que quiere siempre ya le faltan los edificios. Tiene un taller, tiene un monasterio, vamos a meter la universidad, ya tiene los edificios. Ahora me lo bajo y dice. Ah, no tenés Telegram, vos sos del el grupo que no tiene Telegram. Bien, sumate al grupo de Telegram cuando te descargues Telegram, entonces tenés tres reliquias, ¿por qué te invitan? a Agarrame, agarrame, dicen la reliquia, llévame. Oh llévame. Nadie se lleva la reliquia, no, hijo no. Podría, eh. Este también podría. Ramón ha A ver cómo está el canal de arjonismo de Lady acá del Discord. man, no es la carreta. El problema es que hay aliado, no hay aliados. Dice Ramón, gracias Ramón por citarme. El arjonismo ahí que queda sentado. Y con una foto de esta puede ser también. Mire qué linda imagen que sería la carreta. El maestro con el sombrero de Ratán y el palito en la mano, AFK. Todo el rato al pedo. Castillo para el gemer. Tiene un par de Dumbo por acá charlando. Los jinetes de Dumbo. Elefante arriba al otro, arriba al otro, arriba al otro. mira hay como tres colmillos acá. Piquísimo. Un elefante mutante, piquero. Vamos a adelantar otro rato este partido porque ya me está dando fiaca. Vamos a adelantarlo. Tenemos el mejor de guerrillero de élite. Los bosques se están caducando. Podrían ir al bosque del medio, eh. Yo creo que va a ser una disputa tremenda por el bosque del medio. Esto va a ser el partido. El partido. Incendiarismo, mete escudero para los piqueros, Arquero a caballo, juega chino, todo, todo. Dame todo lo que tenga, dice el chino. Al mercado y ya Matacanes, típico. Metemos un castillito, ¿qué hacemos inmediatamente después? Matacanes, porque si nos vienen y nos atacan con lancero, necesitamos defenderlo. Qué bien. Qué bárbaro, está perfecto. Eh! Ahora en un ratito meten bala roja. Fíjate que van a llegar imperiales Imperial y se mete la bala roja, eh, para matar barquito. En este mapa de última podéis encontrar algo de sentido. Pero, pero. ¿Habrá un flashado que precisa barco para cruzar? No, no, si ya. Mira, fíjate que está todo explorado el mapa. Saben que se puede ir a la pie. De hecho, tienen el mapa 100% explorado los dos. 37 minutos de partido y no pasa nada. Adelantamos fleching para que me está descubriendo la herrería. De a poquito la va descubriendo la herrería. Eso, Imperial para el chino. Y imperial para el chino. Y mete la guardia urbana. Flecha de punzón. herrería por acá, herrería por allá. Mejor la minería de piedra y no pasa nada. con la catapulta. Que deja estacionada por acá. APM militar, no sé si tiene, no debe tener APM militar este maestro, porque no mueve el arme. Chino tampoco, ninguno de los dos mueve Va a terminar este partido, pregunta sería, ¿este partido termina? Yo me pregunto si este partido termina, para mí este es un partido eterno. ¿eh? Este debería ser un partido eterno, ese partido infinito que vos dejás guardado para otro día. ¿Se ve una campaña? hicieron mm, un aldeano para adelante. El escautito lo ve. cómo anda, Cacho viene. Usted, Antonio, viene acá paseando por el box. Son amigos, ya se conocen. Desde hace 40 pilotos que están viviendo y no se han peleado prácticamente nada. Hubo una que otra confusión comete caballo. Pero no nada grave, nada nada de destacar. ya no viene con malas intenciones. Igual me parece por este lado a ver qué puede robar. Casi por acá, mira cómo se, va. se prepara para la ofensiva. O bien cambió el punto de reunión del centro urbano. Por lo menos le puso punto de reunión al centro urbano. Estos dos que salen. No, no tiene punto de reunión. Un, no sé. ¡Opa! Scout por scout, sangre por sangre, ojo por ojo, le dijo. Y scout que se va para allá. Va a llegar a la tres pero el que me con un montón de elefante. Dale. Decime que va a cortar la madera por el medio. Así parece una estrategia rara. Ni siquiera saben que hay enemigos en el mapa. quizás piensa que son aliados. Por eso la carreta. Decí vos, capaz, eh. La carreta está por acá, ahí, bufando. Un centro urbano coloca por este lado. Mirá, oh, qué barga, qué atrevido. Sí, la verdad que piensa que son aliados. Che, me voy a vivir a tu casa, hijo. Dale, dale, venite. ¿Y para qué son los soldados? Cuando alguien empieza a ver muchos soldados va a empezar a sospechar del, del enemigo. El que no sabe que es su enemigo. Lo espoteó, dice. Sí, 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 lo vio, lo vio. Pero no, no, no pasa nada acá. No, no importa nada lo que pasa. No pasa nada ese problema. Era catapulta. Y esto va a ser un super combate super final de unidades rarísimas. Combinaciones que no vamos a volver a ver jamás en la vida. Imperial para el gemerio. Ahora que hace nada de los imperios. Además de seguir jugando a la nada. y jugando a nada. Pero por lo menos mete la química. Me pregunto qué hace el azul. Deletea momento madera, por acá todo prolijito el azul. ya si la tona no en el oro y se van acomodando. Galería y cuartel en el patio. No hay punto de reunión para el azul. Nunca lo hubo, no lo hablo, jamás lo habrá. mira mirá los barcos de pesca. Pero qué hace con los barcos de pesca si no hay pesca en este mapa, boludo. No hay pesca, ¿no? No hay pesca en este mapa, hijo. ¿Para qué sacás barcos de pesca si no hay pesca, maestro? Ah, sí hay pesca, pero qué poquito. Mirá, mirá dónde vienen a pescar estos barcos. ¿Qué es eso? Uh, pero que se pudrió, y una vez que se pudrió, yo te peloteando, no ve que estamos dos horas esperando que pase algo. Uy, oh, este, 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 este. Oh, recalentó, es hora de pelear, es hora de pelear, va a quedar completamente House del azul. Mira, 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 el aldeano, toca la campana, no, toca la campana, ya no entraba nadie, está partido fuego el rancho, corren, corren, aldeanos, corran. Esto toca la campana, vuelve a pelear contra el elefante este de no, no, hijo, no. Caduca el aldeano. Otra aldeano, y otra aldeano y a la tienda de campaña. para acá venga el ejército, venga el ejército. No viene el ejército, no hace nada. No Mover la burra, hijo. Ahí dinero los pesqueros lentamente desde la otra loma de la hostia. Más velocidad para darle, vamos, vamos, maten. otro castillo por otro lado y yo... ¿Cómo van a venir a atacar los elefantes? ¿Van a atacar los elefantes o no? No, oh, era nada más cada cual respeta su isla. Están jugando acá. cada cual respeta su isla. Mientras nadie invade la isla del otro, está todo bien. Cuando se va se pudrió. Van bueno, los pues pequerita a sacar un poco de salmón. que eh, van a sacar salmón un rato. Rotación de cultivo. Mete última mejor de defensa para la caballería. Artillero manual. Uh, a la barra de Mete otro. 25 arqueros a caballo. No tire el más 3. Le falta el último mejor de la herrería. Mete la ganadería. Le falta la prueba de sangre. Vamos metiendo tecnología y tecnología. Nadie se lleva las reliquias. Otro castillo pretirado. Dale al dito, dale aldito, vamos oh, uh, a, a ver la burra. Mucho ejército. Está atacando, te atacando, para, 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 le quieren esperar a lanzapiedra, A ver, que el lanzapiedra es la unidad de jerarquía Creo que hay que matar. Ay, no. Ay no, por qué me hacen esto, me hace re mal. esta porquería. ¿Por qué se terminó así? Se cansó, ¿qué hizo? Y mataron a los caballos y perdió. Ay, qué estúpido. No, creo que es demasiado menos elo, eh. Creo que es demasiado menor el hilo de lo que deberíamos considerar como un hilo adecuado. No, qué frustración. Dos horas jugado dos horas para dropear así. Porque ni siquiera fue un quejazo. Claro, ahora entiendo por qué el hilo. Viste, maestro. Y va a seguir descendiendo. A ver. Después de este partido va a quedar más nefasto todavía. Ay, se me fue. Se me fue porque se fue el partido. Qué malísimo. Horrible. ¡Ah! Oh, ¿Qué hiciste? Y se el nombre de bola. No es nada. Bueno, no hagas caso. Esto no es nada. Uy, qué feo esa imagen. Ahí está, ahí está. Quería ver las APM Me dio el muchacho muchachos por Ahí está. 9 vemos contra 6. Este monstruo fue cualquier cosa. A lo mejor era un rey el scout. Tiraba al rey adelante, viste. Bien boludo. Bueno, amigos. Hemos casteado un par de partidas de no Por ahora me voy a retirar. Mañana vengo a castear. Mañana casteo la Liga. Sí o sí o sí, o sí. Me voy a dejar de hacer el boludo. Mañana juega Mijaí, Juega Prisma. Así que son dos duelitos y después vemos qué metemos. Los espero el día de mañana. Voy a proceder a retirarme como algo. Me dio un partido y luego nos vemos. Espero que hayan disfrutado, disfrutado esta cochinada. Y si les gustó, lo vamos a repetir. ¿eh? Vamos a hacer una constante por aquí en el canal. Gracias y hasta la próxima. Con eso manco unos Vipers. Dice Giovanni, qué grande. <laughs> qué desastre. Nos vamos, caer, nos vamos, Mati. Que se repite, dice, bueno, dale, bueno. Gracias por venir, amigo. Vemos Jorge Vergara. Le doy la pena cada segundo. Le doy la pena cada segundo desperdiciado, ¿no? <laughs> Éxito en el padre dice Gastón. Gracias, Gastón. No, mañana, ciclista. Nos vemos él Martín Frada. Jordan gato Súmense al Discord. Sígueme en Instagram, que tengo en Instagram. El APM más bajo es 6 hasta ahora, dice Ciclista. Sí, un par de clicazos y un mate, así despacito. Para no calambrarse. Vamos, Ernesto. Vamos, no, Franco. Volver mañana. Sí, mañana vengo a castear la liga porque si no me van a matar. Estoy haciendo el boludo con la liga. No estoy cubriendo nada, así que me voy a poner la 10 con la liga de T90 y le vamos a dar. Si casteas alguna partida, la próxima. Encantado, Ernesto. A más de esto, dice Ángel. Lo voy a hacer, angelito Muchas gracias por el slingazo, hijo. Un gran abrazo para vos. Espero que la siga pasando lindo. Gracias Ramoncito también por el super chat. Faca, Tommy, Christian Wagner, Dieguito Sid, Miguel Moreira, Víctor Guamani, Angelito Marco Corona, No de Ortega, el doctor Acuña, berjito por los miembros, señor Abaton Nano22. Muchas gracias a todos por el aguante del canal. Salió breve el directo, pero bueno, muchas gracias JP también que no te leyó la señora. Te mando un abrazo enorme, superamos los 500 likes, son partidas de flautas, listo, ya lo considero un éxito. Lo vamos a seguir dando. Hasta mañana, amigo, mañana arrancamos, les voy a precisar un horario como para que vayan sabiendo. Creo que a las 11 de la mañana, pero te aseguro en breve. A las 9 y media de la mañana, eh. vamos a estar arrancando mañana. nueve y media de la mañana, así que vamos a arrancar bien temprano. Anoten, anoten, bien tempranito, vamos a estar arrancando. Ay, no va a ser la liga mañana, mañana se juega otro torneo. Bueno, pero es un buen duelo igual, me sirve. Y después juega Prisma la liga T90, sí, ahí está.